Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los auspiciadores ni el programa ni de nadie en general. El sentido del humor producciones presenta. ¿A quiénes presenta? A los mismos de siempre, don Héctor Romero. Héctor Romero. Héctor Romero, el supinta. ¿Cómo se pone impecable? Marcelito Valverde con su pinta. Y Luis El Límite. Y Luis, mira, vino. Mira. Esa bolera nunca más me entró. En un nuevo capítulo del sentido del humor, fuerte el aplauso, por favor. Estamos en vivo y en directo porque ayer fue feriado, así que no grabamos el capítulo un día antes, sino que estamos aquí in situ, en plena lluvia, en pleno acabo de mundo. Se inunda Santiago. Se inunda Santiago, Santiago sorprendido. Si los Santiago se sorprenden con la lluvia, ¿cómo te sientes tú que vienes de Arica? Hizo un reel a propósito. Sí. ¿En serio? Sí, lo vi. Mira. ¿Cómo me tenéis bloqueado? ¿Te caché el toque? ¿Me tenéis restringido? Te tengo silenciado. Me tenéis silenciado. Igual que a otros. ¿A cuánta gente tenéis silenciado? No. ¿Eres bueno yo para... soy el silenciador. ¿Eres el silenciador? El silenciador. Sí, ¿pero eres bueno para silenciar? Soy bueno para silenciar. Es que de repente cuando ya... se ponen monotemáticos. Yo sé a quiénes silenciáis. A los que seguiste por compromiso y que después ya te deja de interesar las cosas que subes y silenciado. Sí, es que yo creo que es un paso intermedio entre estar ahí y bloquear. Porque bloquear, yo digo, quizás es muy extremo. Bloquear que esta persona no me ha hecho nada malo. O dejar de seguir. No, claro. Dejar de seguir es feo. Entonces, ¿cómo? Silenciar. Sí, yo también hago eso de silenciar a algunas personas. Claro, porque me interesa tenerte en mi vida, pero no estoy ni ahí con ver tu contenido. Pero no ver tu wea repetida todo el día. Claro, tus publicaciones, tu historia. Tus memes, toda tu wea. Toda tu mierda. Sal de aquí tú y tu mierda. Toda tu mierda igual. Pero quédate ahí al lado. Claro, o sea, no me la mostré nomás. No me la mostré. Claro, yo no soy tu público. Usted haga lo que quiera, pero no frente a mí. Claro. Oye, si yo no. A ver. Ay, si no digo que hay que eliminarlo. No. Pero que estés calladito. Que no hagas tu wea delante mío nomás. Si usted quiere hacer su wea, hágala en su casa. Sí, no, y de hecho, ni siquiera que no la hagan. Yo voy a mirar para otro lado nomás. Claro, no te digo que no la hagáis. Sí. Yo no te voy a mirar. No te voy a denunciar. No. ¿En qué siglo estamos? No, si cada uno que haga lo que quiera, pero no en mi Instagram. No en mi Instagram. Claro. Lo único que pido. En mi Instagram acepto a la gente que yo quiero. Y mucho de eso que es la época de Facebook,
que no te hay un huevón porque te lo encontraste en un carrete. Oh, ah, sí. Un huevón que te pasó. Bueno, yo sí conocí a mi esposa, pero sí. Ah, bueno, sí, pues si no digo que no todas las personas que uno conozca ahí sirvan, pero claro. Hay muchas que no. Es que el problema de Facebook, a diferencia de todas las otras redes sociales, es que si tú aceptas la amistad de alguien, es mutua. Claro. En el Instagram, tú sí, la gente te puede seguir, pero tú no la seguís de vuelta. Sí, pues. Tú claro. Elegías a quién seguís de vuelta. Sí, en cambio, en Facebook son amigos. Bueno, en Instagram creo que también podías hacer esa jugada, pues, de que no te puede seguir cualquiera. Para las que son más privados, como. Ah, sí, pues, claro. Que tú tienes que elegir quién te sigue. Claro, como sí. Que tú aceptas que te siga tal persona. Sí, sí, pero igual, pues, pero no la seguís de vuelta inmediatamente. No, pues, en Facebook yo tengo pura gente que no conozco. Ah. Pura gente que no conozco porque cuando subía cosas a Facebook la gente me agregaba y yo lo aceptaba, pero no. Claro, pero es que al principio cuando partió Facebook yo creo que era muy así, pues, porque finalmente todos querían tener amigos. Todos querían tener amigos porque, para que funcionara la red social, pero ¿de qué sirve tener una red social con tu papá nomás? Es que eso era Facebook, pues, eso para era tener a tus amigos, a tu familia. Uno ponía el nombre completo. Nombre completo, root, fecha de cumpleaños, casado, situación. Claro, dirección, sí. Situación sentimental, todo, pues, claro. Porque Facebook eso es para tener amistades, pues, claro. Como ahora, mira, Eliana Salina ahí, que parece que de San Antonio, dice, ¿ya? Héctor, aún espero mis saludos. Me imagino que es ella, sí, sí, saludo. Saludan San Antonio. Si no es la de San Antonio, saludo igual. Mira, Antídoto Taller dice, saludo desde La Pega, soy cocinero en un bar-restaurante y está lloviendo raja en Talca. Oh. Así que venimos a puro wear, fumar pito y comer completo. Lo bueno es que los completos ya están mojados. Están mojados, o sea, nada más. Claro. Saludos, cabros, los TKM. No están ni una wea en Talca. Oye, yo me gané un teclado en Chiquillas TV y aún no pasa nada. Oye, calma, calma, están mandando ya los premios. Espérense un poco. Es que tuvimos una semana muy intensa porque tuvimos el show del. De Chiquillas TV fue hace un mes, igual. Sí, fue hace caleta. Pero es que. Yo estaba en la Chiquillas TV fue el día que se murió mi abuela. Mi abuela murió. O no, acuerdo cuando murió. Hace un mes. Hace un mes, po. ¿Cuándo estaba la Chiquillas TV? ¿Cuándo estaba la Chiquillas TV? Siempre lo voy a recordar porque fue el día que se hizo Chiquillas TV, po. En honor a. En honor a mi abuela. Arriba la Chiquilla. Una Chiquilla menos. No. Ni una menos. Una menos. O sea, una menos no. Una menos que sí. Tú. Claro. Chiquilla. Gap 70 dice, ¿qué pasa con los regalos que no llegan? Oye, ¿sabes qué? A mí ya varias veces me ha llegado en Instagram. Oye, que yo me gané en Ñoñoíno. Pero hemos estado poniéndonos al día. Dejé la tarea encargada. Bueno, pero más ocupada de es un regalo, po, tranquilízate. Po. Es que este weón se deja los juguetes para él. No, eso no es lo que pasa. No es cierto. Sí, bueno. De hecho, el otro día me dijeron, oye, quedan uno acá, un Iron Man. Y dije, no, no lo quiero para cuando vayas a entregar. Tuvo que decirlo. No. Tuvo que decirlo. No, 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 no lo quiero. Yo nunca me llevo un premio. Nunca me llevo ni un regalo de Hasbro a mi casa. Nunca. Nada. ¿Nunca? ¿Quería un Iron Man? Un Spider-Man, si tuviera ahí. No, para Navidad. No queda. Se lo llevo para Navidad. Es que mi sobrino es fanático de Spider-Man, entonces ahí ya tengo listo el regalo. Pero de aquí a Navidad, ya haber pasado de moda. Spider-Verse. No, pues Spider-Man no pasa nunca de moda, amigo. La, oye, parte sí, que la, la parte 2. Los Spider-Man son como los dinosaurios. Sí, pues. Como que a los niños les gustan Spider-Man. Sí, como no por la generación, sí. Sí, una, día no había, una vez fui a comprar el mismo día de Navidad, no había ni una hueá, compré un Venom. Ya. Yeah. Le encantó. Ah, el Venom dinosaurio. Claro. Oh, no, el Venom. El Dino Venom. El, ¡oh, la buena! ¿Cómo andáis de Venom, Lee? ¿A tu sobrino? Al vendedor, en realidad. Ah, ya. Yeah. Me dijo, aquí me queda uno. Me queda uno, me queda el más grueso. Sí, este es musculoso, sí, con las venas marcaditas. Sí, y escupe, mira. Oh. Ah, pero si Venom bota el ácido. No, ¿qué ácido? Si no hay alguien. No, pues, weón. Bueno, ¿cómo se llama esto? El simbionte. El simbionte, el simbionte, pues, pero no lo, o sea, lo escupe, es parte de él, en realidad. Sí, pues, pero ese bota de simbionte, pues, weón. No, yo. Por la corteta. Ya. Ah, no. Si usted es extraordinario, weón. Mi sobrino tiene 12 años, No, pero si el vendedor ratito, estaba hablando. Un tantito que te tiro ahí nomás. Pero el vendedor es mayor de edad, ¿no? Es lo único que necesito saber. No sé. No sé. No, ando preguntándole la edad a la gente. ¿No? Te apuesto que era mayor de edad. Era, y si vaya a apostar, apuesta con OneXB. Recuerden usar el código El Sentido del Humor con mayúscula cada palabra, todo juntito, y obtener un bono hasta $130 en eSports y en deportes de todo el mundo. Así que ya saben, todo gracias a OneXBet. Y además, chiquillos, les tengo un tip para perfecto para sobrevivir el invierno. ¿Eh? Sí, oye, es que para quienes no sabían, este invierno vuelve Escudo Negra. ¡Éjale! ¡Éjale! Vuelve Escudo Negra para destapar sus maltas chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Yo Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo hecha con carácter. Grande Escudo Negra. Mi compañía de todos los inviernos. Yo sí. Voy a probar la imagen. A ver, qué bueno. Se la zampo. ¿Cómo está? Chocolatosa y espumosa. Oh, qué rico. Que aprendimos que no es que le echen chocolate ni espuma, ¿eh? No, no, son los recuerdos. Los recuerdos. Recuerdos del lúpulo. Recuerdos de las cañas anteriores. De las cañas. Del lúpulo, de la cebada. ¿Qué es lúpulo?
la levadura, ¿no? No sé. ¿No qué es el lúpulo, Zabala? Lúpulo son como una cosa. Que le dan el amargor. ¿Sabes que de hecho? Yo me acuerdo siempre por Super Cool cuando va McLovin a comprar alcohol. Y dice como, veo que salió esa... Que tienen esa cerveza, supe que le están poniendo más lúpulo. Porque no sabía en realidad de lo que estaba hablando. Como tú. Claro, como yo. Ese es el lúpulo, que es como una chirimoya. Pero miniatura. ¿Sabes lo que estoy seguro que tiene? Es un alcachofa. Carácter. Alcachofa, perdón. Es un alcachofa. Carácter sí que tiene, más carácter que nunca. Gracias a Escudo, que hizo una Escudo Negra. Sí. Oye, yo estoy seguro que las cervezas empezaron... Porque antes no te mostraban los lúpulos. ¿Ya? Y yo creo que cuando se empezó a popularizar la marihuana... Empezaron a poner como en los afiches los lúpulos. Ah. Porque parece marihuana. Parece como un cogollito. Como ¿Tú crees que están tratando de atraer a la gente con la figura del lúpulo? Como por ejemplo pasó también con los piscos y los rones. Cuando antes estaba de moda el pisco y después se puso de moda el ron. ¿Ya? Y el pisco empezó a sacar el pisco como más bronce, más tostado, como más oscuro, más dulce. Era una propiedad que tenía el vino, que muchos sabían de vino y te decían, oye, este vino tiene una cuestión. Entonces quizás algunos dijeron, no me gusta el vino, pero me gustaría saber a ese nivel de la hueá que tomo. Claro. O que consumo. De la cerveza. Entonces después cerveza. El problema de la cerveza es que tiene 4 ingredientes nomás. Pero dependiendo de la cerveza. Cebada, lúpulo, agua y otra cosa que no me acuerdo cuál era. Lo que tú crees. Levadura. Levadura. Que yo pensaba que eso era el lúpulo. Pero me no, pues el lúpulo es otra cosa. ¿Pero sí, pues es otra cosa. Lo que vimos ahí recién, sí, la cachofa. Pero es un... Son plantas. Son unas plantas. ¿Pero qué es lo que le da el sabor? Le da la lupulidez. Una cosa es el lúpulo y otra cosa es lo que no es lúpulo. ¿Tiene lúpulo esto? Sí, pues obvio. A ver, full lúpulo. A ver, ¿no? Están los ingredientes aquí. Escudo negro, una cerveza. No tiene ingredientes. No. No, mucho carácter. Tiene puro carácter. Puro carácter. No, mira, dice, Escudo Negra es una cerveza de especialidad cuidadosamente elaborada, hecha a base de maltas tostadas e ingredientes seleccionados. Su atractivo color oscuro y apetitosa espuma hacen de ella una reconfortante. Es que la cerveza negra no es de lúpulo, es más de malta. Más de malta. Ahí está. Maltita, su maltita. ¿Han tomado malta con huevo? Sí. Buena. Había una película, Malta con huevo. ¿La viste? Sí. ¿Viste Malta con huevo la película? No. Bueno, es como de un viaje en el tiempo. Como viaje en el tiempo, como que retrocede, como que vuelven al mismo lugar. ¿Esa es chilena? ¿La contraste entretenida? Sí, trabaja Diego chilena. Muñoz. Parece que vi Malta con huevo. Sí, con Diego Muñoz. Con el otro flaco, que nunca supe cómo se llamaba. Yo tampoco sé que estaba casado con Mónica Godoy. Sí. Sí, que tampoco sé cómo se llama. Ah, sí. El flaco. El amigo de Diego Muñoz. Claro, el otro... Nicolás Saavedra. Nicolás Saavedra, el carapastero. El ex de Mónica Godoy. ¿Ya no son pareja? No. Pucha. Bueno, tampoco... Pero ahora me casé no yo. Sabemos lo que pasó. Se separó y me casé yo. Ahí está... Esa Malta con huevo. Javier Díaz de Valdés. Y Diego Muñoz y el otro. Nicolás Saavedra. ¿Y el otro? No es tan buena la película. Yo me entretuve... Tiene sus cositas. Fue en una época en que yo sentía que había poca película como de género en Chile. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como que salieran como del sexo, de la dictadura. ¿Es una película de género? Sí. ¿Sí? ¿Dentro de todo? ¿Sabes qué? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuál? No lo tengo claro. Es que es como un thriller, drama. Sí, claro. Pero esta otra era como ciencia ficción, en fondo. Sí, pues. Y ahí por eso era buena. Me gustaba que saliera que saliera de lo típico. Claro. Pero bajo ese mismo argumento salió la... ¿Cómo se llama? Sangre Eterna. Ah, Sangre Eterna. Sangre Eterna, mala. Qué pena tu vida. Pero a mí también me gustaba esa época del cine chileno. No esas películas en particular, pero me gustaba que se abriera esta industria. Que saliera de lo folclórico. Claro. Que saliera de... La cachimba, la cachucha. Que saliera de la pichanga, la piscola, la pichula. No hay ni una película que no tenga CH en la mierda de título. No, todas tienen una... El mayuca, la cachimba, la... Esta es pasión de el chacotero sentimental. Claro. El chacotero, la otra, la weá. Todas terminaban culiando las películas chilenas, weón. Sí. Qué rabia, weón. Ahí está. Mira, Sangre Eterna. Sangre Eterna. Mira, para tener el nombre Sangre en su título, poco cariño le pusieron a la sangre. Que después sacó Sangre otro, Eterna, ahí no sé qué corre. Ay. Oye, sé que tengo un conflicto. ¿Qué conflicto tenés? Se me perdió el corta uña. ¿Ya? Entonces tengo la uña súper larga, nunca la había tenido tan. Pero, nunca ¿se te perdió la billetera también como para comprar otro corta uña? ¿No eres de comerte la uña? Ayer fue feriado y ya estaba lloviendo. Pues, ¿Pero eso te creció en 2 días? No, pero hace rato. ¿No eres de comerte la uña? No. ¿Nunca? No.
Y la tengo súper larga. Blanquita, sí, porque me he bañado. Ajá. Si no, sí, está limpiecita. Pero todo larga. Y el esmalte que le pusiste además está perfecto. Sí, no, sí, la cutícula, ni un problema. Nadie anda con un corta uña. Pero tengo la uña larga. Y la de los pies, weón. Oh, nunca la había tenido tan larga. No, oh, qué asco. ¿Quieren verla? No. Es que de verdad es muy larga. Pero y... Es que no, que nunca he visto una uña tan larga. Ya, veamos. Pero ¿y este ave de rapiña que se va a mostrar aquí? ¿Es que nunca he visto una uña del pie? No, ¿pero es solo una uña? Esta es la más larga, la más larga que haya visto. Toda la uña. Es lo más largo que tiene el colero. El dedo sin uña. A ver. Espérate. Pero mira, larguísima, mira esa garra, weón, de Velociraptor. Ah, mira. Oh. Pero larguísimo, weón. Pero ¿cómo no rompí la zapatilla? Claro, cuando te cortáis la uña calzáis menos. No, así es que yo uso la, como tengo la pata gruesa, ajá, uso una tallita más. Sí. Mira. Oh, ahí se nota. Oh, pero ¿y el piñén? Mira, tengo hasta la uña del dedo chico, que es una uña que inexistente. Larga. Larga igual. Claro. Oh. Ay, pero qué fea la uña. La tenés a craquelá. Es que tengo un problema yo, que tengo la famosa uña. Ya tengo 8 años yo. Tengo el problema de la uña que se encarna constantemente. Ah. Que es la uña que hace así. Sí. Con olita. Sí. No es una uña cuadrada redonda, es una uña así. ¿Y eso es de nacimiento? ¿De un hongo? Sí, ¿qué, no, en mi cuerpo hace así. Mi hermano igual. Ya. Las cejas y los... Ya, pero voy a tirar una alica. ¿Qué soy? Un caimán. ¿Mi papá? No, tengo la uña delgadita, no, sí. No, muy claro. Pero, ¿y con las mismas? No, ¿cómo voy a hacer eso? Así como que le metís la uñita, ¿verdad? Sí, pues, yo hago eso. No. Rancho, hago un poquito ahí, o le hago ahí, y te la vais raspando así y va a salir. No, qué chucha, pero qué hueá tenés. ¿No tenían corta uña en tu casa? Porque yo no. No te comen las uñas, no, sí tengo, pero a veces hago esto, pues, bueno, ¿cachai? No, mira, qué peligroso. Y te mira. Mira cómo va saliendo ahí. Ah, concha tu madre, nunca más hagas eso al frente mío. Pero ahí está. Hoy debo decir que yo una vez me corté la uña en este estudio antes de partir un programa y nunca la encontré. Nunca la recogiste. Nunca la recogí. Así que se debería después con la aspiradora. Se acaba, no, güey. Sí. Pero eso, si alguien tiene un corta uña que me facilite, yo se lo agradecería. Pero podéis pasar a comprar uno igual a la hora cuando termine. Está lloviendo, weón. Pero en la farmacia adentro no, po. Ya vi en el lapso entre... Pero y en Mercado Libre también venden. Ah, eso voy a hacer. Sí, por Mercado Libre. Un corta uña por Mercado Libre. Sí, porque ahora me tengo... No va a llegar hoy, sí. No vaya... Claro. Bueno, no. Ah, pero si no mañana, llego, mañana, me llegó en las últimas 2 semanas. ¿Y una tijera? No, sí, me gusta mi corta uña clásico, normal. ¿Y tenía uno favorito? O sea, sí. Porque tampoco me gustan esos corta uñas chicos. Bueno, no. Ni tampoco esos que son así, como que de lado. Como para la uña, los pies. No, tampoco. Y la tijerita chica tampoco. No. Corta uña, tamaño como, normal. Claro, sí. Que una hueá así. Con buen fin. Que se gira la hueá. Eso. Y con el ganchito abajo, ese como una hueita que es para la mugrecita. Sí, claro. Sí, eso. Que con una navaja suya que se echa para el lado. Y hasta te podría aceptar que venga con estas como que son como puras pelotitas que vienen como. Es como una cadenita. ¿Para qué la cadenita esa? Para colgártelo. Ah, oye, pero lo máximo que el otro día vi en estos buenos que de TikTok, así como cosas que he comprado en Amazon que me gustan. Un corta uña que era totalmente distinto a los corta uñas que yo conocí. No era un corta uña como un alicate, ¿cachai? ¿Ya? Era un corta uña que era como un mouse. Era como una weá que tú te ponías en la uña y la weá como que te iba por dentro, así como. Pero era una cuestión que era como así. Pero es que si indolora, no, pues, no, como que metía el dedo en la weá y la weá te. Como corta... un sacapunta eso. Sí. Pero obviamente no te causaba ningún daño. Hoy se podría comprar. Lo encontré incómodo, sí, porque era grande. Era como, puta, si el corta uña, la gracia es que puede caer en cualquier lado. Sí, po. El problema es que así mismo se pierde, po. Es verdad. Yo tengo caleta de corta uña. En alguna parte de la casa. A mí se me pierden los corta uñas. Mira esa. Ah. Esa, güey. Ah, es como una croqueladora. Como una, esta que es como para hacer hoyitos en los papeles. Pero no, me da miedo. No, ándate a la chucha. No. Chucha. Era una idea, ¿no? Yo quiero mi clásico... corta uña como perrito. Sí. Claro, pero es que igual esas weas de repente cortan. Por ejemplo, yo para la uña de los pies, como tengo poca flexibilidad, es corto como corta nomás. Como llega, hasta alcanza. Un acto de fe nomás. La uña así. Sí, porque también como que corta y o trato de que quede cuadradita y no puedo. Siempre me va a quedar una más. Pero ¿y un espejito? No, pero a mí me gustaría ir al podólogo, por ejemplo. Para verme la uña de las patas. De una vez fui al podólogo. ¿Ya? ¿Y qué tal? Solo una vez. ¿Ya? Yo iba al podólogo con mi abuela. ¿Y por qué iba a ir al podólogo? Porque ella iba al podólogo. ¿Ya? Porque ella tenía pie de abuela, esa uña gruesa. ¿Y tú? Yo la acompañaba porque era una abuela. Y el problema es que yo tenía que quedarme afuera en el como en la sala de espera. ¿Sí? Mientras ella la operaban. Claro. Y había pura señora.
y yo. Ah, y yo con el chaleco y la cartera de mi abuelita. Ah, y ahí se formó. Era, se armó un grupito, se armó un grupo y ahí nació el niño señora. El niño señora en ese momento. Y una vez se me encarnó la uña porque tengo facilidad de encarnación, claro. Pero a un nivel que ya era preocupante. O sea, claro. Ya estaba como el dedo gordo, leve pus. Y fui al podólogo, al mismo podólogo de mi abuela. Yeah. De hecho, entró ella primero y hizo su mantención semanal. De familia, claro. Te dijo, pasa señora. Claro, y yo te ahí dije, espéreme un poquito. Después me sigue contando la comedia. Y me fui para adentro. Me arreglé la enagua. Le pagaste con moneda de pesos. Saqué la platita, le pagué. Y le pasé dos luquitas para que no le digas cómo. Y la señora me dijo, ya, esto te va a doler mucho, pero va a ser muy corto. Ya, y dije, Y metió una hueá así, pero tijera. Sí. En la parte encarnada. ¡Ah! ¡Ah! Claro, fue. ¡Ah! Listo. Nada más. Y sacó el pedazo entero. Sacó la pierna entera. Ni un problema. Sí, claro, y sacó el dedo. Oh. Y ahí ni un problema. Mira. Pero. Esa fue la vez que te cortaste la uña. De ahí hasta ahora. Hasta así. Así se ha mantenido. Y mi hermano, ¿sabes que usaba a veces la uña larga? Ya. Pero mi hermana tenía de los pies, sí. Tenía una excusa para todo. Yeah. Cuando yo le decía, mi mamá le decía, oye, anda a cortarte la uña, que tiene un tal, decía, no, pero estoy haciendo un experimento. Pero yo digo una persona, ya un adulto. Claro, ¿qué experimento estaba haciendo? Experimento. No sabemos cuál era el experimento. Ver hasta dónde meten los zapatos. Claro, ver cuánto crece, cuánto. ¿Cuál era la hipótesis de ese que experimento? Se me encane, ¿no? Claro. Era un experimento, ¿no? ¿Y viste ese guan que no se ha cortado nunca la uña, que tiene una hueá así? Ah, que le dan vuelta. Sí, asqueroso. Asqueroso. ¿Cómo que no te iba a tener la uña corta? ¿Cómo comiste? Oye, a propósito de uñas, tengo una noticia acá. ¿Cómo te arrancás? Porque se generó todo un impacto en redes sociales por una mujer que se cortó las uñas de los pies en plena cocina. Ah, ya. No. Esta era una chef de un restaurante vegano de la República Checa. Oye, pero le puso la pata arriba la lechuga. Pero si levantó el dedito, pues claro. Es que era un restaurante vegano, entonces ella estaba arreglando las plantas de los pies. Claro, entonces dijo que esto, claro, fue vista justo mientras se cortaba la uña de los pies en plena cocina, al lado de los alimentos que preparaba. Esto fue captado por Brady, un gringo muy famoso que estaba paseando por Europa y que tenía la intención de probar la cocina vegana de ese lugar. Ah, yeah. Y bueno. Grabó ahí, claro. a la señora cortándose la uña. Sí. Yo he visto gente con tal, entonces. Yo he tenido siempre un problema con el tema de la uña, porque si viene algo que da asco e íntimo, uh-huh. Yo lo hago mucho lo de comerme la uña. Entonces no había perdido como el respeto. Por ejemplo, para mí yo soy de botar el pedazo de uña que me sacó. Ya. ¿Cachai? Es que no te lo voy a comer, po. Claro, uno no se come la uña. Es que eso también. Ya, paren su mierda también. La gente cuando uno le dice, oye, no te comes la uña, no, si no me la estoy comiendo. Pero no nos referimos a que te entre en el tubo digestivo. Claro. Uno es que cuando uno, sacarse. Yo cuando era chico, la gente que se come los mocos, se come los mocos. Sí, porque estamos hablando de otra. Y el que se come la también, pues otra hueá. No se la come realmente. La succiona, que es distinto, ¿cachai? Pero depende del lugar del cuerpo, pues, hueá. El moco no es lo mismo que una uña. El problema de la uña es comértela, sí. Sacártela con los dientes. Más allá de que te la digiera o no la digiera. Ya, yo vi una vez un hueón cortándose la uña a las patas en la micro. Pero con corta uña, papá. Y él era el chofer. Con corta uña, sí, con corta uña. Con corta uña. No, innecesario. Puedes llegar a algún lugar, meterte al baño y cortar. Más la de los pies. En la pega había un caballero que trabajaba. Estaba en la oficina donde estaba yo. Afuera, como en la recepción, podríamos decir, estaba este señor. Y de repente se escuchaba como el. De que se estaba cortando la uña ahí, claro. en la pega. Pero eran las de las manos, sí. Claro, pues claro. Si estáis en tu oficina, y estáis en el escritorio, y estáis cortando, y juntáis toda la uñita y después la botáis, no tiene nada de malo, pues. Claro. Sí, ¿sabes que yo no le tengo? Y por eso también mostré mis uñas, porque no creo que. Hay gente que yo sé que le da como asco la uña. Sí, de hecho, hay gente reclamando de que hoy, por favor, dejemos de hablar de la uña, please. Dejemos de hablar de la Mira, uña. Mira, Metorina dice: ¿se podrían dejar de hablar de las uñas de los pies, please? A que te le gusta el sin uña. Que no quiere hablar con uña, hablemos del sin uña. Del sin uña. No, pero que yo de verdad. Tejido muerto, ¿no? Son nuestras garras. Claro. Es como el pelo. Claro, te creo, la uña sucia. Yo creo que da asco, claro, ver la uña sucia. Mm. Pero la uña en sí misma es como el pelo. Que le da asco el pelo, pero si está. Se cayó. El problema del pelo cuando sale del cuero cabelludo. Si se suelta el pelo, es asqueroso. Si está ahí, la cabeza, ni un problema. Claro. Rara la wea. Seinfeld lo decía en un stand-up. Eso.
en uno de los capítulos de Seinfeld. También, pues. Como que cuando el pelo está en la cabeza, como... Claro, podéis tocar todo un mechón completo. Claro. Pero en la sopa... Oh, sí, es verdad eso. Es un pelo, ¿no? Es un pelo, ¿no? Pero, claro, la uña me pasa lo mismo. Yo creo que no tengo... Oh, una vez hice algo asqueroso, sí. ¿Qué hiciste? ¿Una vez? Fue recién cuando mostraste tu pata. Es que estaba pensando que, ya, por ejemplo, no sé, sacarse los mocos ya es más asqueroso, pero la uña, cortarse la uña, creo que es algo que además tenemos que hacer todo. Además. Ajá. Una vez, yo me había ido a vivir hace poquito solo acá en Santiago, con un amigo. Y la pareja es su amigo. O sea, mi amigo y su pareja. Eso. Y él se fue a trabajar, me quedé yo con ella nomás. O parece que ella tampoco estaba. Yo entré al baño. Y tuve la mala... A ver. Yo estaba sentado en el baño. Ordena tu idea. Estaba sentado en el baño. ¿Ya? Y me estaba sacando los loros. ¿Solo? Solo. En mi baño, sentado. Ah, nada, ni un problema. El problema es que no lo eché al tiro como en un confort y lo boté. ¿Lo tiraste, no? ¿Lo tiraste al water? No, al lavamanos. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque después encontré el agua. Después iba a dar el agua y se iban sí, a ir. Sí, cuando te laves los dientes también. Ya, ya. No sé qué pasó. Si no me lavé las manos o qué. O el agua no fue suficiente. O salí rápido. O el moco quedó pegado en la losa y el agua no lo despegó. Puede ser. Eso. Y no me fijé. Pero después me llegó un mensaje de tu la al grupo que teníamos nosotros tres. Claro. Con uno de los tres que, en Inglaterra y el otro ella misma. Una foto de la mano diciendo... ¿Qué es esto? ¿Quién fue? ¿Qué es esto? ¿Y quién fue? ¿Y por qué lo hizo? Y yo dije, oh, perdón, de verdad, me sentí tan avergonzado. Claro. Porque imagínate que una persona que además ni siquiera te conoce, y más ella es alemana. A lo mejor pensó que era otra cosa. No, pero no, como... Puede ser, sí, pues ella es alemana, verde. No conoce el moco latino. El moco latino. Sí, ¡moco latino! Entonces, claro, debe haber sido lo peor, po. Yo creo que se volvió un poquito nazi, con un poquito... Solo con ese... A mí me pasó, pero en la ducha. Con la Cari, que también yo cuando me estoy bañando, a veces como que me echo agua en la cara y le hago para despejar las fosas nasales, claro, y quedó uno... Yo estaba ahí bañando con ella, se te olvidó. ¡No! Oye, una vez me pasó. Qué bueno que va a ir creciendo. Que una vez también estaba bien moquiendo y me soné y toda la wea, y después cuando me estaba secando sentía la piel... pegoteado. Dije, conche tu madre, no me. El moco quedó pegado. ¿Verdad? Y después me saqué encima y quedó ahí, me tuve que meter de nuevo a la ducha. ¿Sabes qué? No eran mocos. Una vez también me pasó eso. Como que en el cuello tenía. ¿Pero sí. ¿Cómo? Que a veces no controla. Pero uno a veces no controla. Se abre el grifo y uno no controla, po. Qué asquerosa. Ay, la cocinera. Qué asquerosa los hombres, güey. Sí, ¿sabes qué? Lo bueno es que las mujeres igual son asquerosas, son todas asquerosas, solo que en la intimidad. Pero la solo mujer que... se limpia. No. Se perfuma. Sí, somos todos cochinos. La diferencia es que por temas sociales, el hombre está más abierto a hablar de estos temas porque es menos juzgado. Porque una mujer diciendo, dejé los mocos en la mano, puta... Estarían todos los comentarios. Puta, tendría qué huevona más ordinaria. Claro, pero... Los lunes lleno el comedy. Sí. Habría ido a Viña dos veces. Ay, ay, ay. Ya, tírale otra noticia mejor para salir de esta. Hablando de personas asquerosas, Marcelo Ríos. Se reveló otro audio que le habría mandado... A Daniela ¿otro Chávez, audio? ¿Otro audio? Diciéndole que está enamorado de ella desde siempre. A ver, pero contextualicemos, porque no hemos hablado de este tema. Claro, no hemos hablado de este tema en público. Ah, ya, lo que pasa es que hace unos días Daniela Chávez reveló en su Twitter que Marcelo Ríos le había mandado un audio diciendo que él aceptaba darle una entrevista a ella siempre y cuando ella le diera una noche en cualquier parte del mundo. Claro. Una noche juntos. Una noche juntos. Lugar del mundo que tú le quieras. Para jugar tenis. No especifica para qué, pero se entiende para lo que es. Ya. ¿Cachai? Claro. Entonces ella subió esto diciendo, mira, este tipo me trata de prostituta y no sé qué. Y Marcelo Ríos obviamente salió a defenderse diciendo que nunca le ofreció plata. Claro. Yo pensé que iba a decir, oye, es una inteligencia artificial, no. Es Kramer, yo no. No, él dijo, oye, pero yo no le ofrecí plata. No le ofrecí plata, nunca le ofrecí plata a la huevona. Claro, entonces... ahí está, mira, me trata de prostituta. El Chino Río me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo, él me da una entrevista. Me va a regalar este reloj. Pobre.
cuando creen que con dinero pueden tener todo y no saben que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas. Porque tengo suficientemente dinero que gané sin acostarme con ningún idiota. No, en OnlyFans. El Chino Ríos le habría mandado otro audio. Para de cosificarme, Chino Ríos. Le mandó otro audio que decía, me has caído siempre bien. Dice la weá como son. Aparte que enamorado de ti desde siempre. Esa es la otra weá, porque los dos son unos refachos, sí, reculeados. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar. Entonces me encantaría ayudarte en la weá que estás haciendo. Y nada, pues te voy a dar la entrevista, te lo prometo. Ah, mira, no se fue mal. Ese que lo promete y lo promete. El Chile quiere meterle. Sí. Porque el Chino, con la personalidad del Chino, esta weá se lo hubiese hecho otra persona y se hubiese dicho, esa weá no la dura weá. Bueno, sí, en cambio, trató de como disculparse con ella. Sí. No, y te doy la entrevista donde quieras, en cualquier parte del mundo, en la noche. Claro. De 12 horas. Sí, el micrófono lo llevo yo. Va a probar el revés. Entonces, claro, lo que dice Daniela Chávez es que este audio se lo habría mandado un día sábado, después del día en que se estaba dando besos con su esposa, ¿cachai? Se estaba dando besos con la señora el viernes y el sábado le mandó. Es que se lo rodeó, dice, estaba enamorado de ti, tú y tu señora, claro, ¿es casado? Sí, ese es el problema de la... Claro, estaba casado. Pero parece que estaba separado y él dice que este audio se lo mandó en el periodo que estaba separado de su señora. Ah, ya justo ese día. Claro, pero Daniel Chávez dice que no. Que no. Oye, Chino Ríos, jamás me lo hubiese esperado. Jamás, yo no... De todas las personas de derecha, Chávez, jamás entrevistadora, ¿por qué anda pidiendo entrevistas? Eso también, yo también me queda la duda. ¿Se estará partiendo con un programa de entrevistas? Va a tener un podcast ahora. ¿Y va a haber más gente a la cual va a entrevistar o era una cosa con el Chino Río? Un jacuzzi, me imagino, así como entrevistando. ¿No? Sí, pues puede ser algo así medio erótico, medio sexy. Claro. Claro. Que es distinto a decir, me da la entrevista y pero nos acostamos juntos. Claro. Bueno, igual a Daniela Chávez le han tirado varios. ¿Te acordás que una vez dijo que Neymar creo que lo había? Ah, sí. Bueno, también decían que Cast andaba. Ya, a veces. Ese bueno, más rumor. ¿Felipe Cast? No. Malicioso. No. No, Felipe Cast. Le faltan un par de cositas para. Ah, Felipe Cast vio la foto entera y dijo, ah, no, no. No es de mi gusto. Bueno, pelea entre fachos siempre se celebra, ¿no? ¿Qué? Oye, teníamos ahí otro texto de Daniela Chávez, ¿no? Si lo podemos volver a ver, que algo explicaba ella de la situación. El que decía. Mira, ahí lo tenemos. Salir desnuda en OnlyFans o semi desnuda en redes para algunos pelotudos como el Luis Limin como el Chino Río igual hacer prostituta y creer que le da el derecho de ofertar por una. Bueno, eso no, él puede ofertar lo que quiera. Sí. Es una pena y más pena me da, muchos pelotudos piensan como él. Puedo recorrer el mundo y pagado por mí. No necesito ensuciarme con idiotas si con un video gano lo inimaginable para ustedes. Sería muy tonto aceptar a gente por dinero sabiendo que no tengo necesidad alguna. No tengo que explicar, pero a veces es necesario porque el mundo está lleno de tarados. Sí, bueno. Mi nuevo programa. Sí, está bien igual. Sí, qué bueno que hizo esa diferenciación, como que dejó súper claro el negocio de OnlyFans. Claro, de OnlyFans, como... claro. Claro, porque claro, muchas veces... Igual se desliza un poquitito de superioridad moral, ¿eh? No soy prostituta. Quería echar la pelea con las prostitutas. No sé. Yo creo que hace la diferencia. No sé si para bien o para mal, digamos. Claro. Pero que no es lo mismo. No, sí, pero claro, porque buena la diferenciación. Porque claro, ella gana lo mismo que se ganaría acostándose con gente, pero sin acostarse. Sí, pues. ¿Para qué va a acostarme a exponer enfermedad? No, claro. Me decía, he visto la cara del Chino Río como tener la pichula. Claro. si así tiene la cara, como serán los cocos. Esas weas, que esas pelotas que salían en los shows, no eran las pelotas. Claro. Dos más. Dos, ¿no? Más. Bueno, en esta estoy con Daniela Chávez. Mira, ¿qué es lo en diría? Esta y en... Ahora y en julio estoy con Daniela Chávez. ¿En julio? Bueno. Oye, ¿cuándo es la votación? No tengo idea. Diciembre, parece. No, ¿en serio? No sé, amigo. Sí, en diciembre, creo. Ni siquiera sé qué está haciendo esa gente. No, si están haciendo. No están haciendo ni una wea. Ni idea. Están copiando la Biblia. Sí. Qué mal. ¿Cachai? Le preguntaron a la... Esta loca el plebiscito 17 de diciembre, perdón. Ya. Sí. Le preguntaron a esta loca que es presidenta ahora de la wea que están escribiendo. Ya. Le preguntaron de Pinochet. Ah, ¿no? Sí, po. Y dijo que no opinaba porque ella no había nacido. Ella nació en el 92. Claro, ¿cuándo están opinando, wea? ¿Con cueva opina de claro. Elwin? Colocó el 91, claro. No, puta, no. Oye, no. Viene de la Copa América. Claro. No, yo no había nacido. No, claro, pero tampoco podría estar opinando respecto a la constitución anterior, pues si no había. Claro, nacido. No tengo opinión. ¿Y cuando se cayó el muro de Belón? No, y la Navidad no la celebro. Yo nunca claro, la yo no había nacido. Yo tampoco canto el himno porque lo escribieron antes. Sí, claro, no. Yo cacho solo el 92 nada. Me carga ese argumento, huevonado, y que la derecha más encima lo valida. Están a huevonado. Sí.
El periodista, ¿cómo no le dice? Oiga, me está respondiendo una tontera. Porque no es su rol. ¿Cómo que no es su rol? ¿Cómo no es su rol, weón? No, pues, weón. ¿Increpar al poder, pues, sí, weón? Si no. Es la presidenta la buena que va a escribir la constitución, pues. No, pero no es lo mismo increpar al poder, pues. No, porque en el fondo lo que tiene que hacer es transcribir eso para que nosotros veamos lo mal que está, pues, ¿cachai? No es su deber decirle, oye, pero usted está mal, pues. Porque no puede hacer un juicio de valor. Puede decirle, oye, está equivocado en ese dato, ¿cachai? No, pero no va a decirle lo que usted piensa está mal, ¿cachai? Sí. Pero me gusta, por ejemplo, los periodistas. Mónica Rincón, por ejemplo, que él está entrevistando a Mellado y el abogado de Mellera, del weón que grabó al presidente, claro. Y que era un papanata, y la otra tampoco, sin juiciar nada, le iba poniendo las hueitas para que se quedara en evidencia lo ridículo que era el weón. Claro, pero según tal ley. Pero se claro, supone que oiga, pero con claro. Dice esto. Pongámonos dice, de acuerdo claro. En esto. Lo mínimo que ¿cachai? Es cambiar acá el. Claro, pero esto le miraba, no me parece. Claro, ah, le hubiese dicho, oiga, pero. Sí, esto mismo. Ah, entonces usted no puede opinar de la Navidad, no sé, ¿cachai? Claro. Esto mismo lo hubiese dicho. Y la otra hubiese, Volver al futuro, no puede hablar usted. Claro, no. Nada con respecto a la religión, porque todo eso ocurrió hace escalera. Claro, de la evolución. ¿Cómo usted es estúpida? Le hubiese agregado claro. A alguien poco ético. Claro, algo poco ético. A ver, una postre. Martín Villanueva donó 20 penes. No sé qué es. 20 penes. Ah, de Perú. Hola, los veo de Perú, la tierra del general. Un saludo para mi primo, el Chetacorta. El general. Te subió de rango, coronel. El Chetacorta. Mira, muchas gracias. Muy raro. Ah, en Villanueva. Sí. El Chetacorta, pero él habrá creído de verdad que era como un juego, como que aclaremos, nosotros vamos a caer. Aclaremos que tú no eres peruano. Peruano. No me molesta aclarar que no soy peruano. No, hay gente que mucha cree que eres peruano, weón. Mejor, pues. Y me dicen, ¿cómo lo hace con el acento chileno que tiene? Y yo digo, no sé, weón. Sí, lo conocí. Yo lo conocí así. Yo nací después. ¿Por qué el argentino culiao le va a la raja y al peruano culiao? Es que no hay peruanos culiados acá. No, sí hay, pero se dedican a otras cosas. No son comediantes, ¿no? ¿Ningún comediante peruano acá? No, yo no, pues no más cercano. No más cercano a Perú. Tienen que cuidarme, güey, soy lo más cercano. lo más al norte que tenemos. Pero ¿por qué se llama pen si el peso peruano se llama sol? ¿Sol pen? No, pen. Yo creo que Google le puso ese nombre. YouTube le puso ese nombre. No, yo creo que buscó una moneda que fuera con pen. Él como peruano, buscó otra moneda. Era mujer chilena viviendo en Perú. No me ¿qué quiere claro. Decir pen? Ah, yo creo, probablemente. Un proyecto educativo nacional. ¿Moneda del Perú? Qué raro. Porque el sol. Peruvian. Pen puede significar sol, moneda peruano, por su código ISO P de Perú y N de nuevo. Mira, aprendiste algo nuevo de Perú. Mira. Ah, bueno, verdad, el peso chileno igual es como CL, ¿no? Claro. CLP. ¿CLP? Sí. No, peso CLP chileno. Es peruano. CLP. CLP. No, es CLP. Todo junto. No, CLP. Ah, ya. CLP. CLP. No, y ahí el peruano, pen. 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 Claro. Peruano. No, peruano. Perú y en euro, dicen acá, bueno. Los peniques. Ah, puede ser. Ah, puede que venga de ahí. No, Peruvian Nuevo Sol. Eso es. Peruvian Nuevo Sol. Ya, ahí está. Pen. Por ahí sí te creo. 2:30 está el sol. Para la gente que le interesa. Ya. Hay gente que vaya a ir a Tacna este fin de semana. Está a 2:30 el sol. ¿En serio? ¿Y cómo tenía ese dato tan a la mano? Porque soy peruano. Porque... ¿Cómo sabría si no soy peruano? Oye, Javier Céspedes de CLP, 2.200 pesos. Buena cabra, ¿cómo le fue el casino? Los oye, no hemos hablado de eso. No hemos hablado del show que tuvimos en el Gran Arena Monticello. Gran show tuvimos ahí. Muy bonito. Muchas gracias a toda la gente que fue. No pensé que iba a estar tan llenito, rico. Claro. Sí. Alberto Plaza, yo creo que... Yo creo que envidiaría la cantidad de gente que llegó. Sí. Pero sí, mucha gente. Muchas gracias por la buena recepción, porque también a la salida la gente nos felicitaba. Incluso hubo un seguidor nuestro que es parte de Patreon, que ajá. Nosotros después del show fuimos a comer algo. ¿Sí? Y se acercó. Sí. Y se acercó y dijo, hola chiquillo, yo quería hablar con ustedes porque yo vengo desde Talca. Y yo pensé como, oh, chucha, a lo mejor lo decepcionamos. Claro, se pegó el pique. Nos va a pedir la plata de vuelta. Y nos va a decir, y está agarrando el cuchillo. Bien mala la yo también. Nadie lo va a echar de menos. Si es de Talca, nadie lo va a echar. Claro. No, de hecho, eso también me asustó, que era de Talca. Sí, pero claro. Pero no, dijo, oye, valió totalmente la pena, qué bueno, qué bonito. Sí, sí, todo bonito. Más encima después mandó un texto pidiendo disculpas por haber tenido la patudez. Acérquense nomás, no hay ningún problema. Ahí estaban viendo algunas fotitos. Hubo gente que llegó de Concepción, incluso de Valparaíso, de Rancagua, de distintos lugares. De Arica, de Perú. No, de verdad, gente de distintos lugares fue a ver el show. Así que de verdad, muchas gracias. Sí. Estuvo bonito, el show más grande que hemos hecho para casi 4.000 personas. Sí. Muy bonito. Así que estén atentos ahí. Mira ese mamón.
Mira. Oye, buen mamón. Buen mamón, salto te pegaste. En el aire te pillo. Sí. Gran cierto ahí de Luis Felipe, el fotógrafo, ahí. El Spider-Man sin poderes. Que tiene, pero de verdad, un ojo maravilloso. Y ahí te pegué, sí. Pero todo lo que el mamón. Sí. Sí. Te pegué todo lo que es la sífilis. Y eso sí. Que no alcanzó la parte donde me punté a Héctor. Que sí. Eso no estaba guionizado. No. Eso fue espontáneo. No, fue placer. Sí. Fue por placer. No todo tiene que ser trabajo. Claro. Impro. Mira, ahí está la gente ahí puta, está. Que había harta gente, concha de tu madre, todos riéndose, ¿eh? Todos riéndose. Sí. Ni un aburrido, ni un aburrido. Están todos cagados de la risa. Sí, sí, bueno, muchas el gracias. Mejor comediante bien. Peruano que... Con los colores de mi bandera de Perú. El mejor comediante de Perú. ¿Es algo lloro más en la foto? Suspiro limeño. Mira, suspiro limeño. Yo vengo del hospital, que fui a dar sangre. Mira. Ahí está Luis Limeño. Me risa que todas las fotos salía agarrado del atril. Sí, sí, es que si no me cae. Me nosotros mareo. Te preguntamos antes de partir, oye, ¿ponemos el atril? No, haga lo mismo, como quieran. ¿Te subiste al escenario y fuiste corriendo a agarrar el atril? Sí. Y no soltaste mal el atril. Me gusta tenerlo ahí, me da seguridad. Me da seguridad. Yo me hice unos dibujir también. Hasta dibujó arriba el escenario, mira, oye, el desplante. Pero esa es esvástica que hiciste ahí. Ah, no, espera, esa parte no mostré. Mira, ahí está Héctor viajando por las dimensiones. Mira, mira ahí. Ahí está debajo. No podemos mostrar qué es lo que había debajo. No, no, ni lo que estaba viendo en la máquina. Y como me pareció una mini pimer. Como me miraba Marcelo. Todo bonito, show. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vamos a estar ahí avisándole de nuevas cositas que se vengan de los shows en vivos. Excelente. En vivos. Dale. Excelente. Excelente. Y si les gustó lo que hacemos cada uno, vio solo parte. Entonces vayan a los shows. Sí. Si han ido solo a ese show y no han ido a los shows que tiene cada uno, vayan porque es la rutina extendida de cada uno de más de una hora de chistecito. De chistecito. De hecho, vamos con los próximos shows. A ver qué. Ahora mismo. Este sábado 24 de junio voy a estar en doble stand-up a las 22 horas. Oye, tu panorama de los sábados, no. Oye, te lo perdáis. En el sentido humor.cl. 24 de junio. Y el 28 me voy a Antofagasta, así que a toda la gente. Creo que se agotó la primera función, así que vamos a abrir una segunda función en Antofagasta para que compren su entradita. Cae mal norte. Luis Lini. Yo estoy todos los lunes en San Miguel, 21 horas. Ahí usted va al distrito 4, cerca de. ¿Luchitos? Sí, claro. Pregunta. ¿Al peruano que está ahí en la primera fila? Oiga, causita. Sí, claro. Este lunes, al ser feriado, va a ser igual. Con los patas va a ser ahí su espectáculo. Va a contar sus gastadas. Sí, sus gastadas ahí. Sí, voy a hacer este feriado el lunes ahí. Sí. Sí, este lunes que es feriado voy a estar ahí. Sí, lunes ahí estar. Sí, yo. Ahí está. Chat GPT, creo también. Lo haría mucho mejor. Lo haría mucho mejor. Sí, ahí voy a estar el lunes que es feriado. Voy a estar ahí. Bueno. Sí, todos los lunes, compadre. El 29 de junio vaya a estar en Puerto Vara. Este güey le está leyendo también que no hace ni afiche. Ni afiche, güey. Llégalo. Claro. Ya ni avisa. Sí. La gente va preguntando por los locales. Si viernes 30 de junio en el Club del Pisco. Ahí, busca ahí donde queda. Ay, sí. Oye, 15 lucas ya. Pon de tu parte. La primera preventa. La Cruz. La primera preventa, 15 lucas. Pero te dais con un vasito de pisco. Yo no pongo los precios. Más el cargo de Passline. Más cargo. Oh. No, es que yo no había visto esto, yo no, no. La gente sabe, yo no. Mira, ¿sabes que? Yo no soy responsable de lo que hago. Yo no pongo los precios, pues, weón. ¿Y ahí ese? Ese sí. Viña del Mar, así no Enjoy. 1 de julio, el Enjoy de Viña, voy a estar ahí en el Enjoy de Viña y el 1 de julio ahí voy a estar yo. Ay, qué buena que Luchito, antes de partir el programa, dije, oye, Luchito, algo que promocionar. Sí, weón, el de 1 de julio en Viña, démosle, weón, démosle. Como Huasca. Démosle harto, weón, ese. 1 de julio, Viña llegó del Mar. El momento. Oh, yo. Voy a estar en yo en Casino de Viña, 1 de julio. Casino Enjoy. Mira, ¿y esto? ¡Cáchate! Y esto, el show se llama Sin Romero. Nuestro espectáculo. Cero dibujo. Cero pizarra. Solo chiste. 33% menos de risa. 33% menos de risa, pero vamos a estar ahí. Y aparte vamos a celebrar, no sé si puedo decirlo. Sí, dilo, porque ahí vaya la gente. Bueno, voy a aprovechar de celebrar mi cumpleaños, que si bien no es el 8 de julio, es cerquita. En agosto, pero bueno. No, yo estoy cumpleaños el 11. Nunca me voy a ir chocolate. Estoy cumpleaños el 11, cochito. Mira. Y el 8 vamos a hacer ahí una cosita posterior al show, así para que la gente que quiera ir y dar un regalo. Pues, yo puedo ir. Sí. Puede, a mi cumpleaños. Ah, mira, Passline. Passline. ¿Puedo hacer unos minutitos?
Claro. ¿Viste lo que era más recargo? No, te tomo barato. ¿Pero por qué cuando estás conmigo es más barato que solo? Porque le bajáis la plusvalía, weón. No, de cagar. Cuando lo hagamos en tu país. Cuando cobremos soles. Cuando cobremos en pen. Ahí ponen la weá que queráis, weón. Oye, hay algo que me extraña. ¿Por qué es más mayor de 21 años? No, ¿y por qué estoy yo de camisa y estoy con este contador auditor ahí haciendo un show, weón? Sí, la foto rara que tengo. No, pero se viene la gráfica oficial, ¿eh? Weón, guayabera y nosotros resolviendo un misterio ahí ya. Ahí voy a estar yo en Cerro Alegre de Valparaíso el 28 de julio. Pero ya pueden comprar las entraditas ahí en Passline. Voy a estar en Gardenia Bar haciendo mis chisteretes y harto dibujo. ¿Viste? Y nos salimos dos y nos reclamamos. Ah, no. ¿Pero cuánto tiempo han estado así? Ya, bonito. Hoy me sentí que estábamos terminando el programa. No, todavía no. De hecho, yo creo que es momento de que les dé una información fundamental. A ver. Sí, porque tengo un tip que puede ayudarlos a sobrevivir este invierno. Un tip para tener momentos perfectos con amigos, para esas previas que salieron así de un momento a otro, que siempre terminan siendo las mejores al final, y para esas juntas que son llenas de anécdotas. Sí, pero los que no sabían, este invierno vuelve Escudo Negra, perfecta para disfrutar con los cabros. Y cuando la destapas, no solo destapas una explosión de sabor de sus exquisitas maltas chocolate y su espuma extra cremosa, también destapa su carácter intensamente rico. Pero qué buen tip que se sacaron. Prepárense para probar Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color, más sabor. Una cerveza hecha con más carácter y un carácter intensamente rico. Escudo. Hecha con carácter. Hecha con carácter. Y la Escudo Negra que volvió con todo y que presenta una nueva versión de Opiniones con Carácter, que hoy sobre qué vamos a hablar, Héctor Romero. Hoy vamos a hablar sobre las siestas. ¿Ustedes siestas son buenos para dormir siestas? Buena palabra. A veces cuando la necesito. Sí. Yo soy buena para dormir siestas. Yo soy de toda la noche pegamos una siesta de 8 horas. Claro. Yo cajo todo el día y me pego una buena siesta. Claro. La pego más siesta en la noche. No, de hecho, tú dormís poco en la noche. Sí. Pero sí. ¿Dormís hasta la tarde? Sí, generalmente cuando tengo cositas que hacer temprano y llego a la casa, no sé, a las 12 y tengo otra cosa a las 4, me pego ahí una siestecita. Yo ayer me pegué una buena siesta. A las 4 y media. Una buena siesta porque nos fuimos del hotel con la Cari y llegamos y a mimir al tren. Ah, sí, pues igual. Sí, igual. Yo dormí en el auto. Bueno, yo ayer estuve acostado todo el día. Sí, igual. Todo el día acostado. No, Lana quedó como un estropajo. Quedó como un estropajo, así no pudo hacer nada, todo el domingo. Chuchi, que estuvo bueno. Que estuvo bueno el after. No, de puro. De curado nomás. De puro dormir. De puro dormir. Sí. Oye, bueno, ¿por qué pasa con la siesta? Todo eso, porque hay un estudio que dice que las personas que duermen siesta tienen el cerebro más grande. Mira. El estudio propone que las personas que tienden a dormir durante el día tienen un cerebro más grande, lo cual está asociado a una buena salud y menor riesgo de demencia. Mira, muy buen dato. Dicen acá que estos estudios se hicieron en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. Súper aleatorio. Sí, dice que dormir siestas cortas regularmente puede ayudar a mantener el volumen del cerebro, lo que se relaciona con funciones cognitivas sanas y un menor riesgo de demencia y otras enfermedades. Ya. Los científicos tomaron datos de 378.932 personas. Me gustaría saber por qué el dormir siesta infla de alguna manera el cerebro o evita que se apriete, no sé. Yo creo que tiene que ver con el... ¿Con el estar acostado? No, con el descanso, con el reposo, ¿cachai? Claro, que el cuerpo humano tal vez no está hecho para estar de corrido, sino que necesita un descansito entre medio que te ayuda... Sí, claro. Dice acá que al analizar los genes fijados en el momento del nacimiento, la aleatorización mendeliana evita factores de confusión que producen a lo largo de la vida y que pueden influir en las asociaciones entre la siesta y los resultados de salud. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas que dormían la siesta tenían cerebros más grandes equivalentes a los de personas que serían entre 2,6 y 6,5 años más jóvenes. Mira. Nuestro estudio apunta a una relación causal entre la siesta habitual y un mayor volumen cerebral. Qué bueno. Bueno, y por eso quizás países tan bacanes como Japón pusieron las siestas como obligatorias. Claro. Sí, así que eso, junto con el hashtag Opiniones con Carácter, ustedes pueden contarnos ahí si son buenos para dormir siestas, sienten que una siesta realmente los ayuda a reponerse, tienen el cerebro grande. Sí, la siestecita rica. Así que muchas gracias a Escudo por permitirnos. Opiniones con Carácter. Sí. En la caja de comentarios los leemos. Que te envían y gracias a Escudo. Hecha con volvió carácter. La Escudo Negra con todo. Así. Yo cuando estaba en la universidad y me pegaba esas maratones de estudio. Ya. Que alguna vez tuve el error de ir a dar una prueba sin haber dormido. No se hace. Mejor en vez de estar así hasta último segundo estudiando, duerme por último una horita, pero duerme bien y después despertás y te vaya a dar la prueba. Sí.
Porque de verdad que en ese momento es donde la información se internaliza. Bueno, me pasaba que cuando no había dormido ni una wea, llegaba a la prueba y ya no podía ni entender la pregunta. Claro. Era como que las letras se me movían, como que era todo mucho más lento. Claro, mira, sí. Acá Alfredo Leal dice que Paredes Megamente. En ese ah, claro. En Arica, por ejemplo, se duerme harta siesta. ¿Dónde? En Arica. Se duerme harta siesta. Ya. En Perú. Sí, pues. De hecho, a mí me extrañaba acá cuando llegué que todo cerraba temprano. Porque en Arica, todos los negocios tienen una jornada en la mañana. Mañana, por llamarle mañana, empieza a 10:30, más o menos 11, hasta como la 1:30, 2. Después la gente almuerza, y el almuerzo todo te lleva papa y arroz. Claro. Claro. Harto carbohidrato y te dan ganas de mimir. Sí. Y ahí después de una siestecita, hasta como después las 4. Su caquita. Claro, hora y media de siesta, 2 horas de siesta. Sí. Después su caquita y después a trabajar. Entonces los negocios abren a las 6. 5 o 6 de la tarde abren. Claro, la gente considera que después del almuerzo hay una... Está todo cerrado en la tarde. Claro. Y después como a las 5 abren hasta como a las 10 de la noche. Sí. Eso en cambio era muy... yo llegué acá y todo cerraba a las 6. Pero eso era muy de barrio. Yo me acuerdo que cuando era chico era así en mi barrio. ¿Cachai? Claro. Como que la hora del almuerzo estaba todo cerrado. Todos los negocios del bar estaban cerrados porque estaban todos almorzando. Claro. Entonces de repente uno llegaba porque, no sé, me faltó bebida y tuviste que ir a comprar la bebida. Y estaba el kiosco abierto, pero la señora no estaba. Entonces claro. Tenéis que gritar y digo, ¡aló! Y la señora venía. Ah, así, sí, se le escucha el hoy estoy almorzando, weón. ¿Qué pasa, Pete? Era un barrio peruano, tu barrio. ¿No? ¿Y en la Florida? Valentín Cam dice: estoy en esa para la cagada con los exámenes y viendo el programa. Saludito. A Valentín, deja Cam. Estudiar, weá, y dedícate a la comedia, weón. Yo le iba a decir lo contrario: tan para la cagada no estáis viendo el programa y comentando. No, saca esa weá. Oye, esa weá. No estudié esa weá. No, pero literatura. Pero déjenlo. Literatura creativa. Pero déjenlo. No conozco ningún creativo que estudie literatura. Claro, la gente creativa, ¿sabes qué hace? No estudiar eso. No. Eso es lo único que. Si tú ponías todo un estudio en Uruguay. En Estados Unidos. Toda la gente creativa, nadie estudió. De hecho, los buenos que conozco creativa. Que hayan estudiado literatura y que encuentro realmente creativo, no terminaron la carrera. No. La Paloma, Hermes. Oh. Sí, Fabricio. Fabricio. Fabricio se metió, conoció a Zambra, se hicieron amigos, se salió. Era lo que necesitaba, sí, listo. Pues, estoy con el mejor escritor chileno, chavo. Anda estudiando, weá. Tía, pendejo, culiao. Deja de estudiar, weá. Pero el antipapá. Oye, deja de estudiar, cabrón. Weá, y dedícate a escribir chistes, weón. Chiste para nosotros, weón. Vente para acá, weón. Escribe chiste, weón. Escribe chiste acá, weón. Por ni uno sí, pero vente para acá, weón. Pero por ni uno, pero vente para acá. Dice Paloma lo estudió, pero la Paloma no terminó. ¿Tú crees que el Paloma Sala tiene un cartón? Un cartón, weón. No, pues weón. Tiene puro talento, weón. Es talento. Andar estudiando como los weones. O sea, está bien si va a estudiar puta ingeniería. Va a estudiar... Claro, no, yo espero que el médico que me atienda sepa la weá, pues. Que termine la carrera. Pero si este estudiar weón, literatura creativa. Literatura inglesa. ¿Qué literatura. ¿Qué carrera es esa también? Ya en literatura creativa suena como un electivo que tomáis en cuarto como medio. Un taller de la pausa, weón. Sí, porque claro. Ya. Claro, ¿dónde firmo, dice Valentino? No, suena una carrera de varios años. No, literatura creativa ya un ramo. Es un ramo. Un ramo. Optativo. Claro. Para ganar crédito. 10 créditos. Sí, para ganarte unos créditos extra. Estaba ese Tai Chi. Ya, está bien. Pero claro, como cultura carrera, religiosa. A usted claro. Lo taparon. Esa guay yo le digo, ¿qué estoy aquí? Literatura. Ah, buena, con un fome y poco talentoso. Pero a vos, querido, bueno y talentoso, ¿qué andas estudiando, weá? Ven a escribirme chistes, conche tu madre. Espero que le haya quedado claro. Sí. ¿Y a qué más tenés? No, ahora se desconectó y empezó a estudiar. Tengo otra noticia, a ver qué les parece. Tengo dos noticias relacionadas con animales. Una, las dos involucran el amor. Dila, weá. Voy con la primera. Si son las dos iguales. Córtala. Es que si son las dos exactamente iguales. No, son exactamente iguales. Pero entonces dime qué es la diferencia. En que una tiene una cabra. ¿Y hay la otra? No. No hay cabra. No. Me gustan las cabras. Ya. Yeah. Me gusta con cabra. Vamos. Upa. ¿Grabaron eso? No, Ignacia Michelson. Los cabros. Ignacia Michelson. Porque los cabros. Porque en Perú los cabros son los... Sí. Los que hacen un suspiro. Ya, dale con tu noticia con las cabras. Ignacia Michelson y Marcia Neke adoptaron una cabra de mascota. Muy bueno, me gustó eso. Lo vi. Loca, como una cabra. La modelo aseguró. ¿Has escuchado esa expresión? La modelo aseguró que fue regalada por una amiga y que vivirá en la casa del cantante Marcia urbano. Es la más cuerda de la familia. Está Ignacia Michelson. La cabra llamada el de 1 mes y 2 semanas. ¿Cómo se llama? El me. ¿Así se llama? Sí, el me.
¿El mes? Sí, el mes. Tiene un mes y dos semanas y fue regalada por una amiga, como le dije. Pensé que iba a ser como un perrito, dijo. ¿Para qué huevo? Pero... ¿Cómo ves esa weá? No, si la cara anda en los cerros, weón. Adopta un perro, no, Me dio una vaca, puta, pensé que era como una jirafa, weón. Weón, deja la droga, weón. Bueno, en realidad lo dijo ella. Pero. Ah, seguro, ya. Seguro de abstemia. Ya. 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 Puta la cara, weón. Ya. Dijo, pensé que iba a ser como un perrito, pero en verdad no es tan así. Hay que tener tiempo y dedicación. Ah. O que no como con el perrito. No, con los perros, que le dejáis ahí, no vale tener comida, weón, un diario, weón. Lo dejáis ahí con una almeja, la weón. Michelson afirmó que me vivirá en la casa de Marceneque, donde tiene espacio suficiente. Desde chica me han gustado los animales, nunca me he llevado tan bien. Sí, se nota el pololo, weón. Porque a las personas les carga que uno sea sincero o les digan sus verdades. La cabra no, la cabra tiene autocrítica. La cabra. Weón, pero te das cuenta que no le gustan los humanos. O sea, prefiere los animales que los humanos porque a los humanos no les gusta que le digan las cosas. Claro. Pero claro, Marcianeque que no reacciona. No, nada. Ella le puede decir la weá que quiere. Ahí está, tiene corbatita la cabra. Sí. Está bonito. Y un perro. Que se cuida solo. Un perro. Se cuida solo, weón. Es que cuando me regalaron el perro yo pensé que era como una cabra. El perro está cuidando la... Hazme una pregunta, dice la cabra. ¿Por qué eres? Sal de ahí, cabra. ¿Cuál es ese? Ah, la cabra, cabra. La cabra, cabra. Sal de ahí. Sal de ahí, güey. Oh, la pobre cabrita, güey. Sí. Y la mascota. La cabrita. Está loca esa cabra. Las cabras comen basura, ¿cachai? ¿Qué sí, po. En los tipos, como tipos animados que sí. Sí, comen papel. Como, claro. Comen papel. Sí. Y a veces lo muestran como comiendo latas. Sí. Pero yo creo que es la caricatura. Se comen cualquier weá. Sí. Esa cabra se come cualquier cosa. Esa cabra no tiene estómago. Esa cabra no tiene estómago. Oye, a la otra noticia. Ya, la sin cabra. La sin cabra. Ignacio Michelson y Marceneque. Dieron otra cosa, porque no... ¿Qué pasa con la otra? ¿Igual tiene que ver con animales? Sí, porque se viralizó la noticia de un matrimonio pet friendly. ¿Ya? Donde permitían llevar mascotas, pero no niños. Me gusta. Se podían llevar mascotas, pero no pero niños. No niños. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? Esto fue llamó bastante la atención, donde una pareja llamada Alice y David invitaron a sus familiares y amigos a un matrimonio donde niños. Podían llevar los animalitos, pero a ningún cabro chico. Claro. Esto fue publicado por un usuario de Twitter llamado Pavel Gaona. Y claro, generó diferentes reacciones. ¿Qué tan cochina tiene que ser esa familia? Para que no inviten niños que pueden. Prefieren que los perros caguen en el patio. Eso hoy, ¿cachai? Como que. Claro. Es que ahí tú sacas la bolsita y limpiáis, pues. ¿Y si se niño? Le hace caca el cabro chico. Si le cambia el pañal. El cabro chico empieza a mear ahí. La pero por eso, ¿qué niño hace eso en una fiesta? ¿Los niños en general? No, amigo. Sí. Amigo, ¿usted ha visto eso? ¿Un niño meando la torta de cumpleaños? No, porque era un matrimonio. ¿O un matrimonio? Uno ve en los matrimonios ve cabros chicos tapados con chaqueta en el rincón de las carteras. Eso yo me acuerdo que era muy típico en los matrimonios cuando yo era niño, que claro. A veces no teníais con quién dejar al cabro chico y lo llevabais al matrimonio. Y a las 4 de la mañana estaban todos cagados de sueño. Sí. Lo dejabais como en la ropería ahí. Y lo dejaba así, pues. Mi hermana misma una vez fue con la guagua, así con el Maxito recién nacido, y después Maxito figuraba arriba de dos sillas con una con una chaqueta haciéndole una cuna. Y ella con un número para retirarlo después. Claro, para retirarlo en guardarropía. Claro, guardarropía, sí. Sí, pues no, en verdad yo creo que ni niños ni perros, porque son la misma, que son incontrolables los niños y los perros. Pues sí. Sí, los niños se aburren, no se ponen a llorar, no entienden el contexto, le molestan los ruidos, hay gente desconocida, y bueno, y para qué decir que después carrete, copete y cuestiones con adultos, ¿qué hacen los niños ahí también? Claro. Sí, pero los perros menos. Por eso claro, y los papás además tampoco lo pasan bien porque tienen que estar preocupados del niño. Entonces, si los aviones no aceptan perros, no aceptan niños. Exacto. Ese es mi... seríamos felices, pues, bueno. Pero los aviones sí aceptan... Perro. Sí, de hecho tú le compras su asiento y puedes ir sentado hasta cierto tamaño. Pero toda la aerolínea, porque parece que antes le daban color. Ahora no, es que, bueno, depende, parece igual del tamaño. No sé si tan por grande. Eso, hasta cierto tamaño, pero tú puedes ir sentado al lado tuyo. Tú podías argumentar que es tu animal de... Ah, claro, como de compañía. De compañía. Sí.
Un escort. Ajá, claro, pero y si mi niño, mi compañía, es que no voy, que estoy mi niño, si no me dan los turururu. Es que no tenés para qué decir. No, porque los niños de hecho no tienen ningún problema. No, pues estoy pensando en el matrimonio. Ah, en el matrimonio. Ah, sí, pues. Justifica, no puedo irse mi hijo porque mi hijo me tranquiliza. Ah, bueno, puta. Te voy a mandar un pedacito de torta y una. Pásenlo bien. Sí, en realidad es tu matrimonio invita con algún que quiera. Pero yo creo que lo. A Marceneque con una cabra. Claro, sí, creo que. Claro, no aceptar niños, pero aceptar perros no es una buena idea, porque los perros no sabéis si se llevan bien entre todos, algunos pueden ser molestos, se pueden poner a ladrar. Imagínate, justo en la ceremonia empiezan. Claro. Acepta con. ¿Hay alguien que se ponga? Sí, no, claro. Qué paja, bueno. No, eso sí, no, ni niño ni perro. O sea, si es que no va a ser sin niño. Los gatos no juegan nada. No, los gatos culiados ahí. No, pero son pesados los gatos porque se suben arriba. No, los gatos se meten entre medio del vestido. Cabra, claro. Una cabra, una ni un problema. No, ni problema. Es como los regalos. Porque las cabras no son como los perros. No, pues. Entonces, si llegan una cabra, está bien ahí. Claro. O sea, le voy a ir corbatita. Está flor, perfecto. Rico. Como esas cabras de Thor, ¿verdad? No, y la última de Thor. Mala la wea. Por eso no la vi. Ya. Yeah. No he visto ni una wea de Marvel. De esta fase no he visto nada. Eso me puse a ver ayer. No me acordaba que me había puesto ayer cuando me quedé dormido. Y era la nueva serie de Secret Invasion. Ya, No, pero alcancé a ver el comienzo y me quedé dormido. Ya, no lo vi. No vi nada. No me acuerdo de hecho haberla visto. Ya, está bien. La voy a ver hoy día. No, yo creo que lo guardé en la galaxia. Lo único bueno que ha salido últimamente. Y la del Spider-Man, que no es de Marvel. Que no es de Marvel, claro. Y la Flash, que tampoco es Marvel. No, Marvel, ya. Acábate, Marvel. Que haya una. La nueva película, Deadpool acaba con el mundo de Marvel. Y bueno, así la película donde Deadpool mata todo. Claro. Y se acabó. Yo creo que así va a ser un poquito. Ojalá, porque ya la weá no va para ningún lado. No, yo creo que a ellos les da lo mismo mientras siga haciendo negocios. Es que cada vez menos negocio, po. Eso sí. Es el problema. Pero van a exprimirlo hasta que ya no dé más. Pero que lo expriman bien. Sí, espérate, una buena experiencia. Porque siempre dicen como, no, ya se saturó el género de superhéroe, hasta que sale una película buena de superhéroe, ¿no? Claro. Porque salió Spider-Man Across de Spider-Man, ¡oh, sí, la wea buena! Entonces. Sí, es verdad. ¿Y qué le gustará a la gente ahora? Así como pronto. Porque los superhéroes de verdad están como ya. Puta, es que. De capa caída. Claro, es que unos superhéroes así me. O sea, a mí me gustan las de. No sé, que tiene que tener una buena película para que sea exitosa, si no lo haría películas. Pero que yo creo que corazón. Se viene tal vez. Lo que se viene son los videojuegos. De Last of Us, Mario Bros. Y van a empezar a hacer adaptaciones de videojuegos bien. Claro. Que algo que antes no se hacía y que ahora parece que está empezando. Claro, ¿cuáles son las franquicias que se vienen? Dice. Claro, eso, como que ya los superhéroes ya de no. De hecho, con este weón de James Gunn en. James Gunn, ¿sí? En DC le tengo fe a esa. ¿Sí? Por ejemplo, la nueva Spider-Man, o sea, la Superman Legacy. Mm. Claro. Me tinca. Sí, yo creo que va a empezar a tomar personajes también como más, no los primarios. Es que ese es el problema de DC, porque los personajes principales son tan icónicos que cuesta hacer un. Sí, de hecho, la primera película que va a sacar es de Blue. Ah, Blue Beetle. Claro, y yo no cachaba. Pero Blue Beetle todavía no es de la nueva, parece, camada de películas. ¿Ah, no? De James Gunn. Ah, todavía está en la. Sí, todavía porque está en la continuidad anterior. Sí. Ah, verdad. Sí, porque todavía no hay trailer de nada de eso de James Gunn. No. Es de la camada anterior. Como el cierre de la wea anterior. Mala la wea. Porque la vi y dije, no puedo creer que esta wea sea la primera de James Gunn. ¿Por qué no? No, te prendió mucho. No, me pasó con lo mismo que como con las de Shazam. Yo creo que la primera de James Gunn va a ser. Superman Legacy. Ah, ya. No, yo ya sé. Hay una de Justice Society. ¿Cómo se llama? Hay una de Batman que tiene también ahí en carpeta. Pero es como con Batman y Robin. Ah, ya. Pero no me acuerdo la trama de la wea. Pero que leí por ahí. Claro, sí. Pero toda esa wea y la Batman del weón que ya salió, pues la segunda parte del Batman de. Y el Joker también, la segunda parte. Pero que son otros universos. Claro. Esa no me tinca tanto. Innecesaria. ¿Para meter a la Harley Quinn? ¿Y en la Lady Gaga? Quiero verla cantar mejor. Pero están hablando del Joker 2, porque el Joker 2 a mí me tinca que lo que va a pasar es que va a ser como bailarín en la oscuridad, ¿cachai? Como que va a haber escenas como musicales, porque eso es lo que dice que es un musical. Yeah. Yo creo que va a haber escenas musicales en momentos que, desde el punto de vista de Harley Quinn, no creo que sea una constante, ¿cachai? Como lo hacía James Gunn en The Suicide Squad, ¿pum? Claro. Que cuando ella mataba a los hueones, desde su punto de vista, sabía que salían flores, claro. Sí, algo así. Ya. Yeah. Mira. Ñoñoíno, que hoy día tuvieron un capítulo de Ñoñoíno. Sí. Sí, ¿a la qué hora fue? ¿A la una? Fue a la una. A la hora de la raja. A la una de la tarde. Sí. Así que para que vayan a ver el capítulo de Ñoñoíno, si se lo perdieron, estuvieron hablando de Flash.
Estuvimos hablando de Flash, hablamos de Across the Spider-Verse, hablamos también de las cositas que salieron en el Nintendo Direct, de las cosas que se anunciaron en el evento To Doom, que es el de Netflix, donde anuncian las weas que se vienen. Así que hay harta cosa. Oye, no hemos hablado nada de los millonarios. ¿Quién padre, murieron. Ya está confirmado. Trágico final para los tripulantes del sumergible Ángel, Titán. Para un ¿Titán se llama la wea más encima? Titán. No, es masiva, es de la empresa Titán Incorporated. Así que es Titán Inc. Implosión catastrófica causó su muerte instantánea. Cosa que es una buena noticia en el sentido de que no si sufrieron. Iban a morir, por lo menos fue una muerte rápida. Y no que fueron ahí acabándose implosión, el oxígeno. Implosión, no sé qué decir, que la wea siguió andando tan abajo que ya la presión fue ya tal. Eso fue. Exactamente, los restos del submarino desaparecido este domingo fue encontrado durante la jornada, confirmando el trágico final de sus 5 tripulantes. Una pena. Oye, ¿y las otras 500 personas que estaban perdidas en un...? No, solo eran multimillonarios. ¿Ah, eran pobres? Sí. ¿En dónde? ¿Perdidas dónde? No, que un barco que había como con 500 migrantes que desapareció también y que no se sabe... Pero que no eran millonarios. Claro, no tienen la misma cobertura. Aquí hubiesen estado los cabros chicos esos que se cayeron en la selva. Eso es bueno, se le encontró la forma de salir de ahí. No sé cómo. No, de cuidado, no apareció Piñera a ofrecer su equipo para. Claro, la cápsula Fénix. Claro, si quieren, yo y Gol. Paula Daza. A Gol, a Paula Daza. Oye, qué bueno, el otro día Goldborn subió una weá del gobierno y puso como una risa nomás. Como en Twitter. Como que subió una weá del gobierno y puso una risa. Sí, y la guacha comunista. Bueno, pero todas las respuestas eran solo titulares de noticias de weá de Goldborn. Así como Sencosú, digo, ahí cuando tuvo que arrancar del país, cuando no fue a juicio, toda la weá. Pero mire. Nunca he visto tantos titulares malos de una pura persona en un puro hilo. En un hilo. La weá buena. O la otra, cuando el otro también dijo el. No el Mellado, sino que el otro diputado que había dicho como. Parece que es RN, que había dicho como que no estaba metiendo todos los títulos. Bueno, pero la cagüera. El weón que primero dijo condenar. Claro, hay que condenar y todo eso. Y después el ahueonao. Al otro día escribió una cuestión de como de Boric también, así como, este es el Boric de hoy día o el de ayer porque se da vuelta. Weón, toda la wea. Todo con el titular del weón antes y después, antes y después, antes y después. No se demoró ni 2 horas que no. Sí, está bien, bueno, al gobierno, todo lo que quieran, pero sean un poquito más. Pudor. Claro, que por último que no lo jueguen con algo que es exactamente lo mismo un que hicieron ustedes. De pudor. Claro. Ahí está, mira, Lano Scorri, te puso la risita. Ah, lo de la feria de Frankfurt. Claro. Pero mira la weá. Y era como, es como una feria a la que van editores de libros. Claro. Que no habían aceptado ser invitados de honor. Pero es que para ser invitado de honor tenés que pagar como una membresía. Sí. Y además no implica que no puede ir al país. Claro. Es que no eres de honor. Claro. ¿Cachai? Entonces le dieron cualquier color. Y, bueno, la gente que quizás está metida en el mundo de la literatura le dolió. Sí, pero yo, pero Oscar Contardo, un escritor periodista que yo sigo, y está indignado. Sí, pero ese hombre está indignado todos los días también. Sí, es verdad. Aguante Track 2 se suscribió con Prime por 10 meses. Track 2. Muchas gracias. La mejor. La mejor... Lo más grande. Track. Ay, ay, ay. Hoy los multimillonarios. Eso hablábamos delante que también, como, ¿por qué esta weá ir a ver el Titanic, weón? Ah, sí, porque la weá ni siquiera tenía ventanas, sino que tiene cámaras alrededor que te permite ver la weá por, YouTube, ver la weá por una tablet. Claro. Ve la película, weón, mucho mejor. Hay una ventanita que está adelante que se tienen que ir turnando para ir mirando, pero el resto todo lo van viendo desde la tablet. No tiene un sentido la weá. Ni una weá. Y $250,000 salía a subirse a la mierda. Pues yo también decía, lo que, weón, Jake Boss fue al espacio. Claro. Estos weones dijeron, ay, el espacio está vacío, cualquier weón va para allá. Vamos para afuera. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. No, y creo que James Cameron ha ido como 30 como veces. Sí, ha ido, ha bajado caleta de veces, ¿no? Sí, pues, hizo un llamado, dijo. Sí, ese güey está explorando el mar para hacer la weá de Avatar en el agua y la weá, y como que se obsesionó con el mar. Una vez leí una weá, no sé si era él, pero ese güey le encanta andar. Creo que una vez visitó una tierra perdida buscando la Atlantis. Sí, una sí, vez vi un documental en, no sé, en el History Channel sobre una cultura maya. Yeah. Y ahí andaba James Cameron weando. Como que le encantan esas weá. Las mayas. Las cosas así. Las weá viejas perdidas en la mierda. Sí, claro. Ahora, igual esta... Este sumergible era como bien experimental, ¿cachai? Era como de los primeros que salían, ¿cachai? Así como Jeff Bezos fue al espacio, como bien decías tú, en uno de estos primeros como vuelos tripulados turístico, con gente, turísticos, claro. Yo creo que la idea era eventualmente que la weá evolucionara para allá, ¿cachai? Claro, como que fuera cada vez más accesible, entre comillas, para el ciudadano común.
acceder a ese tipo de weas, porque sí, hay submarinos que llegan a esa profundidad, claro, pero no tripulados por gente. Y también chiquitita ¿cómo? La wea, porque era un. Claro, era como un huevito la wea. A lo mejor más grande ya es más difícil sumergir. Más caro también. Claro. En el fondo son buenas personas, dice Rodrigo. Rodrigo Pinochet, del Pinochet bueno. Me da risa que el. O sea, no me da risa, me da. Sí, me da risa un poco. Que salía uno de los hijos del multimillonario. Ah, sí. Diciendo, por favor, ruegue por mi papá y toda la wea. El tweet siguiente, subiendo una wea de OnlyFans, que una mina decía, ¿a quién le gustaría que me sentara en su cara? A mí, dijo el weón. para morir. Para para sentir lo que siente, está sintiendo, claro, mi papá en este momento. Claro, para morir ahogado como mi padre. Tu raja gigante. Profe Castillo. Sí, no, y después, después se fue como de carreta o algo así. Como que, sí. Sí, esto así no le importa al hijo, que no va a meter mucho claro. Lo único fome es que parece que había un menor de edad ahí dentro de los 5 personas. No, 16. Al sí, tipo sí, le dijeron que iba a implosionar y despidieron al que les advirtió, dice Apolo González. Oh. Bueno, yo les contaba aquí a los chiquillos antes que habíamos visto, lo vio más mi esposa, yo solo paré la oreja de repente, que el documental es un documental que hizo Alan por el Mundo. Famoso documentalista. Famoso documentalista. Como... Michael Moore, Alan por el Mundo. Claro. Marta. No, que de hecho, él estuvo yendo las primeras veces que bajó este sumergible cuando todavía no se abría al público, claro, a los millonarios en el fondo que quisieran pagar por ello, sino que eran unos pocos selectos que podían participar de esta exploración, pero ni siquiera fue capaz de subir en ese primer intento porque ya había tenido muchas fallas, claro, y volvió a intentarlo al año siguiente y ahí lo logró, pero también se habían producido como problemas de comunicación y era como puta la weá ya, y era como que ponían como caras como esto es raro, decían chucha, no, es que si no vuelve la comunicación en volá nos perdemos. ¿Qué hacemos? Decían, puta, ya, soltemos los lastres para que subamos, po. Ya. Oh. Soltaron uno y cuando soltaron uno, como que la weá empezó a emerger y volvió la comunicación y fue como, puta la weá. Ya, sigamos, po. Y, claro, y al final logró como. No hay buena señal en el fondo del mar, parece. No, claro, el wifi claro, no. En el menos uno ya. Claro, pues, imagínate la señal. A 11.000 metros abajo, no sé cuánto. Hay alguien decía ahí lo de sentarme en mi cara para. Voy a sentir el olor del mar. ¿Dónde te gustaría? Yo creo que esta debe ser una de las peores muertes. Sí. Como si tú me dijeras así como ya en el espacio. O perdón, así como. Ah, en, esa me gustaría George, morir. Como George Clooney. Con, ¿te acordás? Sí, como sacarme el casco y se me infle la cabeza. Oh. Tener la cabeza inflada alguna vez. Porque, no, pero sí, sería buena esa forma de morir. No, el mar le tengo más miedo que la chucha en todo su sentido. Preferiría morir. ¿En un cohete en el espacio o debajo del mar? En el espacio. Sí. Sí. No sé, lo siento más inmediato. Así significa que fui al espacio. Po. Esta otra weá no sé, me imagino. Aparte que me da miedo el. Ya la presión. Ya, imagínate la presión, el dolor culiado que hay que sentir, que a lo mejor es instantáneo, no lo sé. Pero ya la inmensidad del mar me da miedo. Esa weá de. Pero la inmensidad del espacio, amigo. Pero en el espacio no hay nada. Acá de verdad que hay criaturas gigantes, ¿cachai? Que no sí. sabéis qué weá son y son horribles porque no hay luz. Entonces, no sé. Como que en el espacio, de verdad no me imagino nada. No, a lo más me voy a chocar con un meteorito, no sé. Sí, raro que te encontré. No me voy a encontrar con nadie. Claro, claro. Justo te encontré con una civilización de otro planeta que justo estaba pasando por ahí, raro. En cambio, en el mar está lleno de weas feas. Sí, en la costa nomás. Po. Sí. Arica. Sí, porque me refiero a que uno va al mar y está ahí la medusa, sí, peces. Po. Ya es como que da miedo. Sí, pues y esas weas gigantes, esos calamares de 10 metros. Claro, sí. Bueno, esas ballenas, culiadas. Oh, que sería bacán que existiera alguna vez la tecnología para de verdad explorar No, pero para explorar todo el océano, de verdad, así como poder bajar a la profundidad y sacar como claro, radiografías. Escanear de, toda la wea. Escanear y poder ver la criatura, porque debe ser. Yo creo que conocemos, bueno, debe haber algún dato, pero me imagino que conocemos como el 20% de las criaturas que realmente. Claro, porque existen así como existen los fósiles de dinosaurios en la Tierra, claro, deben haber huesos enterrados en peor el fondo aún, marino. Eso que no tenéis cómo enterrar. Eso no se extinguieron probablemente. Como que deben haber un montón de razas marinas muy antiguas que no están extintas como los dinosaurios. Claro. Porque el meteorito. ¿Por qué no hacen Jurassic Park bajo el mar? Deja la idea de esos huevos. Con la sirenita. Claro. Bajo el mar. Sí, como hacer un. Bueno, creo que en la última, como que parece un. Una hueva marina. Una criatura sí. marina. Pero no, el mar es muy brígido, weón. Es terrible. Más encima, toda esa cosa de la presión. Entonces, ¿por qué no se lo devolvemos a Bolivia? Si nos da tanto miedo. Claro. Si nos da tanto miedo, ¿por qué no se lo dejamos a ellos? Sí, me da mucho miedo el.
Como esa sensación de estar sí. Así. Mira, ahí está. Oh. Mira, esa weá se te aparece en la noche, weón. En el pantalón. Mira, una vez se me apareció uno de esos en la noche. Va cruzando. Mira, bueno, esa está arribita, esa está piola. Imagínate. Oh, ¿y eso? Eso es como una dupla cómica. Oye, Mario, ¿qué pasa, Juan? Ah, ese, no, ese es el clásico. Bueno, hermoso. Es el clásico de Brígido. Bueno, es el más bonito de todo. Corales, pues. No, fea la wea. Fea. No, y esos que, de verdad, esos que no le llega la luz son muy brígidos. Son muy feos, ¿no? Porque están hechos. Nadie le ha dicho que los feos. Que los vea. Lo feos que son. Claro. Y son, ¿cómo se llama? Están hechos de otra forma porque necesitan otras condiciones, claro, para vivir. Claro, tienen la piel, ¿sabes?, transparente. Claro, como que no necesitan ciertas cosas que uno necesita solo por el hecho, claro, de que haya luz. Párpados, por ejemplo. Párpados. Oh, qué brígido, weón. Oye, José Malto dice un saludo por mi cumple, porfa, Don Comedia. Ah. Saludo a tu cumple. ¿Cómo te llamas? José Malto. José Malto. Ah, un saludo para José y un bajo Malto en tu cumpleaños. Bonito saludo. ¿Sí? No busquen talasofobia. Ah, busca, sí, talasofobia. Sí, he visto. Parece que es como. Talasofas. Es miedo a la inmensidad de algo, ¿cachai? Como cuando te muestran así. Y ponen esa música así como. Sí. Ahí está. La talasofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso y persistente al mar. Sí. Esta fobia al mar puede ser debilitante para las personas que la sufren y limitar sus actividades cotidianas. ¿Cachai? Una vez. Yo tenía unos familiares súper cuicos que eran que andábamos en Chillán y andaban en moto de agua. Y yo me subí a una moto de agua y toda la weá. Y esto más encima contrataron como un banano, creo que le llaman, que es este típico como. Una banana. Una banana donde van como todos los buenos arriba, claro. Pero es como inflable. Sí, grandota. Iban todos como sentados arriba y alguien los va yendo. Y esa weá se volcó de alguna manera. Y nosotros íbamos arriba con mi hermana y andábamos con chalecos salvavidas y quedamos en mitad del lago. Ya. Y esa weá de no saber qué es lo que había abajo, sí, me dio una ansiedad para el pico, porque habían como unas algas que te hacían así. Como coquillita en las patas. Conche tu madre, ¿no? Como que me ¡sáquenme, sáquenme! Oh. Mira, Chicaday dice 5 a 6% del mar se ha explorado, 20% se ha cartografiado. O sea, wow. Que yo creo que con todo el tiempo que tiene la Tierra, yo creo que es flojera nomás. Porque, ¿cómo en todo este tiempo? Hay caleta de plata invertida en mirar para arriba. Claro. Para mirarse el ombligo para tienen mirar. Plata, pero no para ver el chip. No, pero de verdad, qué brígido que haya tanto que no conocemos del mar, weón. Sí. Hay cachado que todos los años sale como una noticia de criaturas que no sabíamos que existían, sí, hasta, sí, este, ¿no?, año. Y es súper loco. Escaleta, weón. Y es súper loco. Búscala, weón. Tengo 8 años. Búscala. Qué buena esa noticia, yo la espero. Sí, me súper loco. ¿Viste Wakanda por ahí? No. Ahí sale Namor y todo. Sí. Está funado. Ay, creo que. Sí, pues. De hecho, él se bajó, creo que, de la última película de Netflix que estaba grabando. Para poder limpiar su imagen antes. Ah, primero limpio mi imagen y después vuelvo. Y ahí vuelvo. Me gustó esa forma de hacer las cosas. Sí. ¿Qué pasó? El Boric, que hay en film. Ahí tenemos, mira. Cuando el mito se hace realidad. Animales que no sé. 5 sí, criaturas fantásticas y mitológicas que en verdad. Ah, 10 animales que no sabías que existían. Pero ponte alguna. Pero la idea era que pusieras los animales. No, noticia completa. No, que pusieras los títulos de las noticias. Mi puro hipervínculo. Pero siempre, no, si de verdad aparecen así como. Eso que pusiste, pues, eso que dice animales que no sabías que existían. Pincha una de esas noticias. Que fueron mira, cuando el mito se hace. Mira, 4. Existir, pero existen. ¿Qué? Ahí hay 4 que. ¿Cuatro especímenes nuevos? Ya. ¿Esos llegaron hace poco? Pero ponte el. Ese, mira. El Okapi. El Okapi. Bien bonito. Cáchate. Mira. El hombre de flores. ¿Y ese? El. Se le canto. Se la canto. Se la canto. A veces el pescado que aparece en la hueá que se. Hello, my lady. Hello, my. El tigre de Tasmania. Ah, ese loco no. Ese lo cachaba. Son antiguos estos. Sí. Calamar gigante. El calamar gigante. Gigante esa. Y dice el carpintero real. Eran como que muy normales. Siempre han existido. Sí. Fue noticia cuando los descubrieron hace 100 años. Claro. Salían en blanco y negro la weá. La gente de la época estaba impactada. José. Oh, el otro día vi. Ah, espera. Ayer, un video. A ver. Espera, ¿puedo leer esto? Por supuesto. Solo para cerrar la idea anterior que había comentado. Que José Gacitúa dice, es muy difícil y caro monitorear el mar. La superficie la puede ver con satélites que son considerablemente baratos y seguros. Por eso es que no se ha avanzado más en la exploración de sí. Bueno, por algo se murieron estos hueones también. Pues. Claro. Sí, pues, verdad. Si no, llegar y explorar. Pero ya. Lo que me mandó Luchito el otro día. A ver. No puedo escuchar un audio, entonces voy a...
reenviar para transcribir. Ah, que le transcríbeme un reenviar. Contacto de WhatsApp, que tú te llega un audio y te lo mandáis a transcribiendo. A ese WhatsApp y te lo transcribe. En voy caminando record. Para allá, corazón. Listo. Te transcribe el audio. Ya. Bueno, lo transcribí yo. Sí, po. ¿Y eso quería contar? No. Ah. Ayer estaba viendo en los TikTok. ¿Ya? Y debería haber sido esto la noticia de TikTok. ¡Noticias! Pero mejor tiren ya, para evitar, tiren desde ya fake news de TikTok. Ya. Directamente las fake news de TikTok. Estas son las fake news de TikTok. Hay un video. ¿Ya? O sea, de esto, un documental. Ajá. De un loco. Vi un documental en TikTok. De mi show. No, de una persona que viajó en el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Ah, de ya, verdad. Es real esto. No, de verdad. Viajó en el tiempo así como... ¿Pero cuánto tiempo viajó? Claro, nació en el año 1987. Porque puede que hayan cambiado la hora. Ya volvió una hora en el tiempo. No, o sea, así se puede... No, si la... Mira, acá está. Esa persona es. A ver. Una persona de los años 50. ¿Ya? Que habría viajado a... Es un ruso. Ya. Que vivía en los años 50. Y apareció en esta época. Y apareció... Y no, se le aparecieron, parece un ovni. Ya. Y... ¡puff! Desapareció. ¿Ya? Y apareció en esta época. Con la misma juventud. Sí. Y él contaba que lo último que recuerda es eso, que se le apareció como una luna, cuestión, y después no se acordaba nada más. Y está todo registrado, está la persona ahí. ¿Pero y a dónde llegó? En Rusia. No, pero ¿con quién está ahí? Con un doctor que debe estar investigando. Claro. Tú parece que eres. Ya, esta historia yo la he escuchado. De hueones que desaparecen y llegan muchos años después, o que se saltan, no sé, por una... no tenéis cómo comprobarlo, pero también en TikTok me salió un weón de que era así que no sé, pues el weón había estado en, no sé, Concepción, no pasó en Chile, pero imagínate, estaba en Conce, weón, y le dijo al amigo, ya me voy, chao, qué sé yo, y se despidió a las 11 de la noche. Y el weón, no sé, no alcanzó a llegar ni a Chillán y ya era de día. Ya. Y era como, weón, qué raro, hace un eclipse, qué weón, llegó a su casa, no sé, que vivía en Chillán, no sé, y entró a la pieza y era las 7 de la tarde. Claro. Y llamó al amigo y le dijo, weón, ¿hace cuánto rato me fui de tu casa? ¿Hace una hora? Y el amigo también decía, pero he mirado para el cielo. Y el amigo también se dio cuenta que, no sé, uno de los dos se pegó un salto temporal como de 12 horas en una hora. Claro. No, a mi mamá le pasó algo así. Que iba manejando camino a la casa, como que iba por la ruta de siempre, y de repente apareció como en otra población. En otra familia. Demencia le llamamos nosotros. No. Pero no, si con todo eso el otro día que iba manejando, y de repente como que, oye, pero ¿por qué estoy acá? Si yo iba acá. ¿Iba para otro lado? No, pero eso. Le pasa que vaya al neurólogo. Que vaya al neurólogo porque. Pasa a los abuelitos. O al etólogo. Como decía el. No, no, anda el podólogo. O estaba senil o está curá. O las dos. A veces una como la. ¿Y aquí termina esta persona? Ya, pues, el. Mira, ahí está. ¿Viste? Y mostró fotos, pues. Mostró fotos de su entorno, que eran estas cosas del año 50. Ya. Y él decía, pero es que yo. Y se buscó registro. Era su bolola, volte tú. Claro, y buscaron registro de esta persona, y era una persona que vivía en el año 50. Buscaron el. Claro. ¿Cachai? No sé, mostró su carnet, y el carnet era del año 50. Y él había vivido en el año 50 igual es una época vieja, pero igual hay registro de todo. Claro, no es que diga que viene del 1700. Claro, no, po. Y esto pasó el 2003, creo, 2006, ya. ¿Cachai? 2006. Y después, de un día para otro, ahí alcanzó a fotografiar eso y después desapareció. Oh. ¿Cachai? Y después estuvo en el 2006 un tiempo y de repente desapareció. Lo hicieron desaparecer, la volvió nada. Volvió a su época. Porque hay registro de que él después volvió a su época. Yeah. Y no solo eso, después volvió a desaparecer. Y nunca más apareció. A lo mejor está en el futuro. Llegó una carta del año 2050. ¿Y cómo llegó? No sé, esa parte no la entendí tan bien. Pero, sí, ahí me perdí. Amor, ¿cómo era esa parte? No sé. Pero, una carta diciendo como, estoy tratando de volver. Como, amor, te amo mucho, estoy en el año no sé cuánto. Soy Franco Parisi. Fui a Hiroshima y me dio cáncer. No, pero de verdad, la persona... Pero todo, bueno, todo registrado, todo de una persona que vivió en el año 50, vio un ovni, desapareció, apareció en el 2003, estuvo unos días, volvió a desaparecer, volvió a su época y después, al parecer, volvió a desaparecer y no apareció más. Bueno, es como ese personaje del... ¿Cómo era el marido viajero? Mi esposo que viaja en el tiempo, ¿cómo se llama esa película? ¿El Pati Maldonado? No. Actúa este weón que era Hulk, el primer Hulk. ¿Te acuerdas cómo se llama? Eric Bana tiene una película donde él como que
viaja en el tiempo espontáneamente. Ya. Como que él lo puede controlar, no lo controla, cuando viaja. Ya. Y cuando aparece, como que la ropa se... aparece en pelota en el tiempo. Ya, como Terminator. Como Terminator. Ya. Y el loco como que conoce a su señora siendo niña. Ya. Cuando ella era niña siempre le llevaba... ella, como que la niña tiene un amigo en la infancia y era él que la visitaba. Yeah. Para que ella, para que supiera que estaba bien, qué sé yo, y el weón como que de repente se pega estos viajes. Ah, entonces a veces la esposa es vieja, a veces es joven. Y la esposa es la Rachel McAdams. Ella. Rachel McAdams. The Time Traveler Wife. Mira. Bonita película. Ya, yeah, basada en el caso del ruso retamboreado. No, ya, mira, pero ¿cuál, ¿en qué momento descubriste que era falso? Porque... No, no he descubierto eso todavía. Ah. Es que es super, yo soy súper escéptico de estas cosas. Digo, como, ah, qué gracioso, qué entretenido el trabajo, claro, que hicieron de darle sentido a esto. Claro. Pero aquí hay la evidencia suficiente. Ya, y suponiendo que fuese así, esto igual te demuestra que el tiempo entonces funciona de una manera... como los agujeros de gusano. Lineal, como que volvió a su época y... Claro, no cambió nada. No cambió nada. Pero después volvió a desaparecer y ahora está en algún momento del tiempo y no puede volver todavía. Claro, porque si puede volver atrás en el tiempo, vuelve al mismo momento en el que se fue, pues, me, claro, imagino. Entonces como que ahí no volvió un poquito después. Un poquito después. Ah, sí, claro, para que lo echaran de menos. Claro, volvió, sí, es que volvió en un momento. ¡No! Parece que lo que pasó no fue que volvió, sino no que volvió a desaparecer y apareció una carta diciendo, de este loco diciendo como, oye, estoy en el futuro, ya voy a volver. Es una película. Pero ¿cómo es el esposo, mi esposo? Es una película de Robert Zemeckis. Pero no, ¿no tenía el final? ¿Cómo mandó el la carta? El último viaje, sí, el último viaje donde me caí. ¿Cómo mandáis una carta desde el futuro con un taqueón, conche tu madre? Sí, esa es la parte, ahí me caí con eso. O siempre ¿a vos fue no leíste like a ese video para...? ¿O siempre fue del futuro y va para atrás? Es que, no, si era del pasado viajó al presente, del presente se fue a otro lado. El Face It, me faltaba el Face It. Porque puede ser, yo estoy pensando así como fuera de huevo, así como ya, imagínate una civilización se lo llevó. Ahí está, mira, si bien Sergei desapareció, imposible pensar que había viajado al futuro. Todo cambió desde ese día, se convirtió en titular en los periódicos y en la radio. Ah, porque esa es la señora, que ahora está vieja. La que salió en la foto jovencita, ahí está, fue una historia muy inusual, mira, ahí está. Viste, era su pareja en ese momento. Video, fotografía y documentos comprobarían que es un viajero del tiempo. Si me falta el final nomás, si es la parte donde viaja. Está buena la película, le falta un final, ¿no? Sí. Soy yo. Sí, vamos, estamos atentos al. Porque sería raro que volvió al pasado, dejó la carta diciendo, oye, ya voy a volver, y se devolvió al futuro. Claro. Sí, no, si la parte de ahí yo me caí, pero. Dice, ¿y carta en el futuro? No, ¿quién sí, usa no, carta? Sí, sí, sí. Es que sí tiene sentido, porque él es de los 50. Sí, pues él no te maneja el ChatGPT. Claro, ni a saber escribirlo en un iPhone, po. Además tiene que ser un formato que exista, claro. Claro. Papel escrito te puede servir en cualquier a toda lado. La época. Claro, si escribe una weá en código. No, no le llega a nadie. Binario, pero... no le va a llegar a nadie antes del. Raro. No sé. Ah, sí, me faltó el último mentira dato. No sé por qué creo que es mentira. Todo indica. No, sí, yo creo que el viaje de los años 50 al 2003, eso es real. Es que yo, eso yo, no hay yo, duda. Yo eso, es que yo eso me lo imagino así, como imagínate una civilización que es mucho más avanzada que nosotros, que ya descubrió los viajes en el tiempo. Cambia. Y que de verdad se llevó y pum, volvió. Y por toda esta huella, la velocidad de la luz, el tiempo se dilata. Yo me imagino que. O inclusive, perdón que te interrumpa, pero lo abdujeron, lo criogenizaron o cualquier cosa, le hicieron experimento todo y después lo soltaron. Sondas en la rama. Y obviamente no había envejecido ni nada porque estaba en un estado de animación suspendida. Claro, entonces apareció el 2003, exactamente igual. Y para él viajó así, pum. Claro, eso me lo. Hasta ahí. Ni una duda. Puede ser. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Hasta ahí podría ser. Sí, si el tema. No debería haber yo metido el segundo viaje. Claro, ahí la sin tener es los datos más claros. Pero. Sí, güey. Y si te pasara eso, ¿qué haría? ¿Trataría de evidenciarlo? Porque a mí me pasara esa weá. Claro. Yo trataría de llegar al Pentágono con esta noticia. Porque trataría de hacerlo creíble, no sé. Claro. Claro. No, yo creo que te. Pero ya, en la situación, yo trataría de buscar a alguien que, por ejemplo, fuera familiar mío. Como descendencia, claro, así que vengo del pasado, ¿cachai? Como claro, tratar de encontrar a alguien que. Claro. Que no, pudiera ver una foto mía y decir, oh, sí. Lo que hizo Marty McFly, claro, ir y buscar una guía de teléfono, claro, y buscar a alguien con tu apellido. Claro, porque... lo que hizo Fry de Futurama. Claro. Claro, que si son muchos años, ahí ya se hace más difícil la web. Pero si volviera y no sé, 30 años después. Pero yo estar 30 años más acá, yo te reconocería. Diría, Héctor, weón, nos claro, dejaste tirado en el proyecto. Está igual. No ha ido la raja, no hay pagado los sueldos, Héctor.
Puta que te enojaste por la weá del Club Chocolate, weón. Nunca más te vimos. Nunca más te vimos, weón. No ha ido la raja. Y yo para te escondo. Para que vean que soy rencoroso, weón. Y ahí llegáis 30 años en el futuro, tú decís. Claro, como llega igual así, pero nosotros 30 años más viejos. Pero nosotros así también. Claro. Nos emparejamos. Claro. Estamos todos iguales. Claro. Y es como, oye, Héctor, nunca subimos. Y nos traté de convencer, así, chiquillo, soy Héctor, güey. A ver, cuéntate algo que nosotros no más sepamos. Claro. La carretilla. ¿Qué contaría que solo nosotros sepamos? Oh. ¿Qué contaría así como para decir, ah, este es Héctor? Oh, no sé. Nosotros hemos contado. Pero es que si lo cuento también, ya no van a ser los únicos que nos contamos después. Nosotros tres deberíamos dar una información que solo nosotros sepamos. Claro. Por si pasa esto. Sí, por si llega por a pasar. Si llega a pasar. Hay que ponerse en todos los lugares. Sí. Y yo con Ana, por ejemplo, tengo una weá que es como en caso de estafa. Ya. ¿Cómo saber que tú eres tú y yo soy yo? ¿Ya? ¿Cuál es? No, no te voy a decir. Ah, ya, claro. Pero. Yeah. ¿Y te ha funcionado? No, en esta foto ya, pero. Ah, yeah. Porque no han podido. Pero Lara no le contestó hace rato. Ya, pero tú viajas 30 años en el futuro. Sí. Ya, ¿no? Y iría ahí donde la Cari, me imagino. Sí, pues. Claro. Y la Cari iba a estar viejita. Sí. Y rehizo su vida. Y le fue mejor. Y ahora tienes que ir a buscar la moneda. No, el presidente del colegio médico. El del colegio médico. Bueno, mejor, pues. Pero es que no te quiere. Pero si es feliz. Está bien. Que tendría que y tu gato es ministro. ¿Qué wea pasó? ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? ¿Pero sí, qué harías tú? ¿Te quedarías ahí en esta época? ¿Aprovecharías la...? ¿En la época del futuro? Yo creo que este weón trataría de, no sé, voy a planear de encontrar a mi familia, va pasando por afuera del PC Factory y la época y va a haber una wea y decir, oh, a ver. Bueno. Oh, ya me quedo acá. Sí, salí ganando. ¿Te quedarías ahí en el futuro, no? ¿O tratarías de volver al pasado? Es que depende de cómo haya llegado al futuro. Yeah. Si fue con una máquina, por ejemplo, que se pudiera como reconfigurar para volver al pasado, quizás intentaría volver al pasado. Claro. Pero si fuera por un hecho fortuito, como que de repente aparecí nomás. Claro, tú no tenías explicación, callé, pues, no sabías cómo nada. No sé cómo hacer la ingeniería a la inversa para volver. Pues, pero yo preguntaría, oye, acá se puede viajar. Claro, que en volada, si ya llegaste 30 años en el futuro, en volada la tecnología tiempo espacial avanzado. ¿No? Claro. Ahora no. Mira, ahí tenemos el... Dice... She done told authorities. Ella le dijo a las autoridades que Ponomarenko había desaparecido por 2 años y después reaparecido en los 50. Ya, tuvo 2 años. No solo eso, sino que también recibió fotografía. Sino que en entonces recibió una fotografía mostrándolo como un hombre anciano. Con la foto tomada con el propósito de. A ver, espérame. Victor purporting to have been taken. Claro, como que fue tomada en Kiev en el 2050. Cuenta, claro, en Kiev en 2050. Ya, po. ¿Viste? O sea, ya había viajado más al futuro y después volvió al pasado. Con la foto que se tomó del futuro. Sí. Porque él era fotógrafo. Ah. ¿Viste? ¿Pero por qué trajiste una foto del futuro? ¿Por qué no trajiste una weá que de verdad no hubiese...? ¿Por qué le hubiesen dicho que esa weá que eso no existe? Eso, pero una eso, foto no, es súper falsificada. No sé, po. Yo te hubiese traído esta weá, por ejemplo. Imagínate, estoy en la época de mis papás. Yo soy contemporáneo en la época de mis papás y viajo al futuro y vengo a esta época y yo me llevo esta wea por cosas que llegan ahí y me dicen, ¿qué esta wea? Yo te mato. ¿Por eso iría a ver a mis papás? Pues no. Ah, sí, tu papá seguro que no. Mi papá me tortura. Estoy tratando de pensar con tu papá, amigo. Como la pregunta que hacíamos el otro día, si tuvieras que tener sexo contigo mismo. ¿Ya? Ah, era una buena pregunta. Si tuvieras que tener sexo contigo mismo, ¿lo harías contigo del futuro o del pasado? Del futuro. ¿Por qué del futuro? Más experiencia, una mente más abierta. Siento que tú eras más atractivo, me imagino que no. Cuando eras más joven. No, yo a los 45 años va a ser mi peak. Tu peak. Sí. Yo ya lo calculé. Yeah. Yo a los 45 años voy a estar en mi estado pleno. ¿Tú crees que va a ser tu mejor momento a los 45 años? Así que yo voy a dejar el futuro. A los 45 años me voy a reculiar a los 45 años. Sí. Y ahí también pensaba como en el futuro, pero por una razón muy sencilla, de que mi yo del pasado era más facho que la chucha. Esa hueá, maricón. Y andaba usando celulares. Yo me buscaría en la universidad. ¿Yo creí en la universidad? ¿En la época de locuras? No, que la época que no había nada. Entonces, por último... Todo ganancia. Claro, venga, amigo. Aunque sea culiarme a mí mismo, pero claro, voy a culiar algo. De último y paja. Sí. Ya. Oigan, amigos, ya estamos llegando al final del programa. Así que... Ya los 46 se muere para ser leyenda. Sí. Creo que es momento de que despidamos a nuestros queridos auspiciadores. Despidamos a nuestros auspiciadores.
Oye, chiquillos, les tengo información importante. Una tremenda papita para compartir con sus amigos. Sí, pues, para los que no sabían, este invierno vuelve Escudo Negra, perfecta para disfrutar con amigos. Y cuando la destapas, no solo la destapas una explosión de sabor de su exquisita malta chocolate y su espuma extra cremosa, también destapas su carácter inmensamente rico. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. ¡Escudo! Hecha con carácter. Claro, aquí nos bajamos una Escudo Negra. Oye, OneXBet, también muchas gracias por acompañarnos. La casa de apuestas más confiable con coeficientes altos y pagos garantizados. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y por eSports del mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen el código El Sentido del Humor, todo junto e iniciando con mayúscula cada palabra, y obtendrán un bono de hasta $130. Precioso. Así que ya saben. Y recordar a la gente. A los amigos de OneXBet. Disculpa, amigo de OneXBet, que es la casa de apuestas más confiable. Siempre y cuando no encontremos otra que sea más confiable. Más confiable. O sea, si es que lográramos encontrar algo más confiable, ahí le vamos a ofrecer otra. Pero claro, por mientras, OneXBet es la más confiable. Es la más confiable. Salvo que en el futuro próximo encontremos una que sea más confiable. Más confiable. Con coeficiente más alto y pago más garantizado. Más garantizado. Así que estén atentos. Y gracias a los amigos de Patreon. A los amigos de Patreon. Oye, los amigos de Patreon, que son nuestros más amigos. Hasta que lleguemos a otra plataforma. Claro. Porque sí. Y en Patreon podrán ver todo el contenido exclusivo y la biblioteca de contenidos que hemos tenido. Verdad, que tenemos más que la red. Y todo bueno. Todo chiste que estamos hablando ya lo contamos seguramente. Seguramente. En el futuro. Sí. Oye, muchas gracias a Puerto Fresh, sí, que nos hizo una ilustración donde sale todo el equipo en distintos programas. Muy, pero muy, muy bonita. Mira, ahí está el cohete. Muchos detalles, están todos los programas. Mira, ahí está el especial que hicimos de Mea Culpa con la chiquilla ahí comiendo pay, comiendo sentido costillano, hino. Eso. En la Areita TV hay uno de los especiales que hemos hecho para Patreon. El especial de Fiestas Par, el especial de Viva el Lunes. Bonito. Mira, ahí cuando Cintia estuvo de China. Sí, el amigo dijo que lo iba a imprimir. Cuando fuimos Reyes Magos. Sí, no, sí está, pero todos los detalles de cada escenografía y todo. Bonito. Así que el amigo dijo que lo iba a imprimir, lo iba a enmarcar. Qué bueno. Y ahí nos íbamos a coordinar para poder tenerlo aquí en el estudio. Faltó la raja del profe Castillo. No, pero ¿dónde creéis que la ilustró? Oigan, muchas gracias. Háganse YouTube, háganse del YouTube. Suscríbete a YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, donde subimos contenido todos los días. Y nos vemos ya mañana. Nuevo capítulo Entre Broma y Broma. Nuevo capítulo de Entre Broma y Broma junto al Bodoque y el Cebolla. ¡Cáchate! Mira, qué buena. Sí. Oye, la gente de Patreon ya tuvo acceso a ese capítulo. Sí, pues desde la semana pasada. Entre los beneficios que tienen es poder ver por adelantado. Fisión humor. Sí. Y hace una pasadita rapidita por los shows que se vienen. Este sábado voy a estar en doble stand-up, no se lo pierdan. Y el 28 en Antofagasta. Yo todos los lunes estoy ahí en el Distrito 4 a las 9. Y en Puerto Varas el 29 de junio. Y el viernes 30 de junio voy a estar en La Cruz y voy a estar en el Enjoy de Viña el 1 de julio a las 21 horas. El Living Valverde, no se lo pierdan. El 8 de julio, Club Chocolate. Ese está imperdible para mayores de 21 años. Vamos a celebrar los cumpleañetes ahí. Y yo voy a estar con un show para mayores de 37 en el viernes 28 de julio en Sierra Alegre. En Gardenia. Así que vayan ahí al sentidodelhumor.cl o sdh.cl y vean todos los chusitos que tenemos ahí arriba. Estupendo. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Chau, 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 chau. Chuta, cabrón.